paren, ¿qué te dijeron? Paren de hablar un poco. Te dijeron que se vota, Boca. Paren. O sea, buenas noches. O sea, el domingo, ¿saben que anuncia el pronóstico? Tormenta en la Bombonera. Hermoso. ¿Porque se vota? Épico va a ser. ¿Se acuerdan como aquel partido? ¿Cuál, qué partido épico se acuerdan con Tormenta? Además del, no me digan, del Palermo, la selección de Boca. Un 2-1 a Talleres en el 98, sí, que entró el que Escobillón Guillermo, le tiró el pase atrás a Palermo y ganamos a 1. Tremendo partido. Ese día en la Socios Norte una avalancha comparable a la madre de todas las avalanchas de aquel gol de Perotti en el 81. Qué le... Bueno, yo les voy a decir que tengo taquicardia, que no me puedo creer, que la verdad que... Chicos, se vota. No, si quieren, explicamos un poquitito, un poco, nada, no sé si están enterados. Por ahí le estamos dando la primicia desde Románticos, como no podía ser de otra manera. Pero parece que votamos. El domingo parece que triunfó el bien por sobre el mal. Parece que quedó atrás noviembre finalmente. Parece que voló un micrófono. Parece que parece que Walter, Walter es un prócer, chicos. La puta cabra. O sea, Walter es el puto amo. Sí, señor. O sea, Walter es el número uno. Nuestro Uri... Perdón, no puedo hablar porque realmente estoy muy nerviosa. Estamos emocionados. Walter, vos sos la profesional en este caso. Nuestro único héroe. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí está. Te amo, Walter. ¿Quién es para quién? Esto es lo que demuestra que los héroes no solamente tienen capa. Esto es un héroe. Esa es la imagen de un héroe, señor. Para el que no sabes, Walter Krieger es el abogado de Boca. ¿Quién lo va a saber que es Walter Krieger? O sea, es la persona más importante, más que, no sé, el presidente de la nación, que claramente es menos importante que Walter. El fenómeno, para los que nos gusta que cómo Román apoda a la gente. ¿Se acuerdan? Que se sentó, explicó todos los argumentos que tenía Boca para que no se suspendan las elecciones. Terminó, Román lo miró y le dijo... ¿Vos sos un fenómeno? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Un fenómeno. Y Walter hizo así, se devuelve y después yo me meo. Mirá que me meo. ¿Vos tenés Román, el yo soy abogada de Román y me dice no, que... No, soy yo. Es que no queda muy bien lo de mearse en conferencia de prensa. No, no es lo más... Por eso no soy abogada de Román. Ahora, nosotros nos juntamos siempre antes del programa, en no este caso... No puede ser, no puede ser. Nos juntamos en un bar a decir, ¿qué carajo? ¿Qué es lo que se viene? Facu, un segundo antes me preguntó, para que vean qué visionaria que soy yo, Facu, un segundo antes, para vos no se vota ni en pedo, ¿no? Le dije, ni en pedo. Llega el tuit... Realmente un segundo antes. Leemos un tuit de la 12 tuitera que decía, parece que se votaría el 17 de diciembre. No cinco, puede ser. Cinco minutos antes no me sigan para hizo nada lo mismo conmigo. No se vota el 17, ¿no? Ni en pedo, le yo dije. Yo estaba igual que ellos, ¿eh? Porque si no quedan como los escépticos, claro. Yo acá, también pensé que no se votaba ni en pedo. Acá dice, Tebas, saluda, dice un abrazo para todos los románticos, qué alegría poder votar, te queremos, Walter. Nico Silva dice, una estatua del bulto de Walter pide. No está nada. Vamos, Walter, vamos. ¿Se acuerdan? Phil Collins para Walter. Phil Collins va. Supongo que es necesario. Lo de esto. Como, la, bueno, como la que le hicieron, la que hizo el otro club para ese señor que no voy a nombrar, pero tipo que sea el tamaño de esa estatua ahí. Que la estatua sea todo el miembro de él. No, no, nombremos que va a tener más suerte. Que también lo del bulto de Walter, no sé si te estoy yo relacionando ahora, ¿se acuerdan de Walter y su órgano, el personaje de Capuzotto? Ah, sí. No me acuerdo. Pero viejo, bueno, es muy difícil. Che, pará, no te acompañan. Hasta que nos acomodamos con este tema. Cultura general, yo sé que somos esto está re desordenado, esto es un quilombo, pero aguante Boca, y ustedes entienden que podemos cerrar el año ganándole a Macri. Ay, Dios mío. El año ganándole a Macri, porque hicieron tanto quilombo. Igual quieren que hablemos un poquito del fallo judicial. La verdad, sinceramente, lo leímos medio a las corridas. Un amigo también me mandó un audio, Ari Lenovoy, le mando un beso grande, gracias. Explicándonos un poco qué dijo ahora este fallo de la Cámara y qué es lo que puede o no hacer la oposición. Lo charlamos igual entre todos, pero les cuento un poquito rápido. Básicamente lo que hizo el fallo es... Pero más que rápido, vamos lento porque es difícil. Lo estábamos charlando fuera de aire, está difícil. Vos tomaste tu tiempo, bueno, que es lo más importante. Aclaremos que Mari es abogada. Entonces... Yo soy abogada, pero la verdad, o sea... Acá, la emoción no, la emoción y no leí el fallo. Lo leí muy por encima, viniendo para acá, caminando. Son 10 páginas el fallo, no es muy largo, pero justo empezaba el programa. Entonces, las partes más importantes es que la cautelar queda sin efecto. ¿Esto qué significa? Que lo que dice la Cámara, los jueces, es que no hay una medida judicial que impida hacer las elecciones con estos 13.000 socios cuestionados por la oposición. No hay medida judicial, no hay una cautelar que avale esto. Deja sin efecto esa cautelar. Entonces, el domingo se votaría con todo el padrón. Lo podemos dar por confirmado, salvo que haya alguna estrategia de parte de la oposición que... Nunca hay que subestimarlos, pero yo creo, y ahora vamos a esa parte, que no tienen mucha opción de maniobra, digamos. Ahora, perdón, yo te quiero hacer una pregunta también para ir facilitando esto. Si Macri, que hasta ahora tuvo todas las herramientas del mundo, quisiera hacer algo, ¿tiene tiempo? Macri no tiene tiempo porque lo que podría hacer es ir ante la presentar un recurso extraordinario federal, que para eso tendría que presentar... Primero, por ahí lo tienen que tenerlo redactado, lo pueden estar redactando ahora. Tienen que argumentar que el fallo de la Cámara es arbitrario. Lo tienen que presentar. No tengo ahora en mente exactamente los plazos, pero se le tiene que correr vista a la otra parte, digamos, que en este caso es el oficialismo.
para eso, entonces no le dan los plazos y hay algo que en el derecho se conoce como efecto suspensivo y efecto interruptivo, de las medidas cautelares y de los distintos recursos, que indica que vos podés presentar algo y se interrumpe lo que se está haciendo, se interrumpe, entonces se resuelve y después sigue, se deja en curso, deja de correr, digamos, la resolución. En este caso, el efecto no es suspensivo. Entonces, no se suspenderían las elecciones. Por más que nosotros, por más que la oposición presente un recurso contra lo que resolvió la Cámara ahora, tiene que presentarlo, tiene que correrle vista, se tiene que resolver, pero en el mientras tanto todo sigue como se resolvió la Cámara. Todo sigue como indica el fallo de la Cámara. Esto es, habría elecciones el domingo. O sea, hasta ahora lo que dijo la Cámara es que se rompe esta medida cautelar, este domingo hay elecciones, y en el caso uno cree, a ver, Macri es un todopoderoso, hay que decirlo, pero si las cosas sucedieran de forma normal, no tendría los tiempos Andrés Ibarra y Mauricio Macri para frenar la elección de domingo. Exactamente. Hay otra opción que es el Tribunal Superior de Justicia, pero según yo entiendo, esto lo podemos confirmar después con alguien, con Walter, lo llamamos a Walter, pero entiendo que no es la alzada, digamos, el Tribunal Superior de Justicia no es la alzada de la Cámara, es decir, no es la instancia que está por encima. La instancia que está por encima de la Cámara es la Corte. De Justicia de la Nación. Sí, exactamente. Entonces lo único que podría hacer Macri es presentar este recurso que no le dan los tiempos para que no votemos el domingo. Ahora, una cosa que quiero resaltar es que los argumentos de la Cámara son muy buenos porque hay un argumento muy importante que le pega un palo importante a la oposición, que es que dicen que lo que hace la oposición es en ningún momento, cuestiona la calidad de socios de estos 13.000 que pone en cuestionamiento. Es decir, dice que no voten esos 30.000 socios, pero que sigan siendo socios. Básicamente no lo dicen así, pero el argumento de fondo es, no están diciendo estas personas no deberían seguir siendo socios. Solamente está diciendo que estos socios no tienen un derecho innato al socio, que es votar, uno de los tantos derechos. Entonces lo que está diciendo el fallo es, ustedes de última lo que tienen que cuestionar es que estas personas no sean socias, tienen que decir que hay irregularidades. Para eso lo que tendrían que hacer, obviamente, si cuestionaran eso, es citar a estos 13.000 socios, preguntarles a estos 13.000 socios de qué manera fueron. O sea, esto llevaría años y demás. Entonces es un gran argumento de la Cámara. Es decir, que cuestiona el derecho a voto y no el derecho, no la condición de socio. Y te quiero sumar una cosa, porque vos estabas diciendo que el Tribunal de Alzada, en el caso de que se apelara a esta decisión, sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exacto. Horacio. Y esto tengo, y ahí exactamente. Horacio, los cuatro tomos. Exactamente. Cuatro tomos. No, y además, a esta altura se incendia el país. Tengo entendido que Horacio Rosati no está nada conforme con esta decisión que tomó en su momento. Mauricio Macri, que llevó adelante a Andrés Ibarra y la justicia, obviamente, dentro de la derecha. Hay que decir también que Horacio Rosati, para frenar las elecciones, ¿no? De ser parte de la Corte Suprema de Justicia, es un hincha de Boca histórico, por llamarlo de alguna manera, escribió la historia de Boca en cuatro tomos, el libro es, saquemos de acá simpatías políticas y sí, todo, el libro es espectacular. Sí, igual, simpatías políticas, yo lo digo siempre, o sea, yo lo vi en la despedida de Riquelme, sí, estaba dos escalones arriba mío en la Popular gritando Riquelme. Ah, bueno, quizás yo me estaba yendo a la política nacional, pero bueno. Rosati votaría a Román, dicen acá en el chat. Rosati votaría a Román, no tengo dudas. Era buena la Corte Suprema al final, me gustaban. Sí, esos cuatro eran. Un aplauso para Rosati. Un aplauso, Horacio. Yo voy a decir una cosa, este programa igual siempre fue fiel a su, siempre acá dijimos todo bien con, sí, todo bien amigo, con compañero Rosati. Sí, sí, sí. No, pero más allá de eso, digo, todo bien con la poli, pero bueno, esto es Boca. Y acá nosotros, tipo, Boca contra todos y todos contra Boca. Impecable Mari lo explicó para Bosteros, dice Zoe, que la saludamos. Bien, la doctora Bostera. Derecho para Bosteros. Diego Moneta, perdón que me meto así, pero antes cuando quise bajar la pelota, que estaba muy difícil, golpeé esa cámara y mirá la toma cuando es la general. Decime si no estoy como un poco afuera. Ah, ¿no? Estás obsesionado porque no salís un pedacito de espalda. Paco quiere que lean mi bello rostro. Paco quiere que lean si sale lindo o no. ¿Querés que te maquillemos, lindo, Diego? ¿Estoy lindo? Sí, sí. Mande mensajes a ver si está saliendo lindo Facu. No, Macri en este momento. ¿Cómo estará Macri en este momento? Caliente. Recontra caliente. Mal que le salió. Quiero preguntar algo desde mi ignorancia en el tema de derecho. Pero, ¿ustedes creen que esto es un revés judicial o que ya estaba medio contemplado para ellos? ¿Se votaba el 17? ¿Querían tiempo? No, yo creo que. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es un revés. Lo que sí es cierto es que igual ganaron tiempo. Más allá de que ahora se peleó el boludo Macri con Milei, pero básicamente lo que quería hacer Macri es llegar. Yo voy el primer presa política el que voy a Macri dijo.
Pero lo que quería hacer, por supuesto, era llegar al 10 de diciembre a la asunción de Milei sin haber perdido Boca de la mano de Riquelme, una vez más. Entonces digo, bueno, llegaba peor para en ese caso, llegaba muy mal para negociar. Creo que Macri lo que más quería era perder tiempo, que sí. Para mí quería intervenir el club, quería ir a fondo, que yo creo que él debe haber imaginado un humor social mucho más amigable para él. Para hacerlo. Se dio cuenta que en estas dos semanas... Hay un tuit, perdón, que dice, vos no diste elecciones, vos no diste alegría. El Boga. Lo que sienta Boga. Salen las banderas de Walter ya. Lo bueno que tiene Walter es que al ser abogado, Boga y Boca, pues son fácilmente sustituibles. Así que se le pueden hacer muchas canciones. El Boga de Boca. Otro tuit, perdón, pero me estoy riendo mucho. Papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa? Porque a tu mamá le gustan las rosas. Hijo, gracias papá, de nada Walter el abogado fenómeno. La gente está muy mal. Ahora, ese termo, ¿vieron que se está compenetrando con la pared? El termo este se... se está cromeando. Sí, está cromeándose. Bueno, es una gran noticia, ¿no? Quiero más que el aplauso a Rosati para Miguel Ángel Russo, finalista del torneo local. Aplauso para Miguel. Para dos bosteros a la final. Tanto que se habló de los penales este año. ¿Qué pasa? No saber patear penales te deja fuera de cualquier cosa. Tú no vives de penales, dijo River Plate. Pusieron una bandera en la cancha de Independiente, en la misma tribuna que Independiente había puesto la bandera de los grandes no descienden. A mí me gustó lo de tribuna Mufa, Avellaneda Mufa. Primero pensábamos que eran los del otro lado, pero esto también. Todos, son todos una mufa de mierda. Ahora, Lanzini, que era el jugador europeo, el tipo que venía a aportar un plus. ¿Dónde la tiraste, hermano? O sea, una burrada... Que hemos visto bosteros que lo han hecho. Cayó en Barrio Jardín. Se dice que River va por Piovi por el tema de los penales. Van a ir a buscar a Piovi. Cuando el Pipa la tiró a la mierda, ese día, que fue tan doloroso para todos nosotros, un año se habló de ese penal, ¿se acuerdan? Sí. Paren, quiero decir una cosa porque lo acaba de decir. No se habla más. Pepe Loso, que es verdad, y Almirón fue nominado al mejor técnico del año. Gestión Riquelme, papá, gestión Riquelme. Entre los 15 está. Eso fue por los cambios, entre otras cosas, por poner a hacer los cambios al minuto 77. La lista, ¿quién la hizo? Giorgio Armas. La armó él. Después repasamos los otros 14 que le compiten a Jorgito. Ese es otro que hay que ir a buscar. Qué difícil que es este país, por favor. O sea, no, y este programa también quiero que escuche la gente, quiero que lo escuche Pepe en este momento, que lo escuche Che Nico Bonda. Lo hacemos en cada contexto. O sea, entramos y nos ha pasado de todo. Nunca tuvimos un programa tranquilo. Habló Román a minutos de que empiece el programa. Hemos retrasado el comienzo varios del lunes. Varios lunes. Siempre venimos con una agenda, pero bueno, el mundo Boca es así. De golpe acaban de cambiar. Bueno, acaba de salir un fallo que la verdad... Román, ¿qué dijo? Cuando nosotros nos fuimos de acá el programa pasado y fuimos a ver... El que se enoja pierde. No, y además dijo, yo confío en la justicia. Y cuando hablaba de la otra jueza, de Romero, que bueno, después fue todo... Él decía, no, pero nadie. O sea, nosotros estuvimos acá hablando horas. Vino Jofe. Hablamos horas de, no, lo que puede hacer es la recusación. Y Román dijo, no hay que hacer nada. Esta señora puede votar. Si no, la señora tendría que dar... Dijo lo que nadie se había dado cuenta. O sea, el mejor declarante vivo, el mejor ser humano vivo, el hombre definitivo. Como dice nuestro invitado, que va a estar un rato con nosotros, que bueno, nada... Decilo quién es, que está ahí. Preséntalo. Bueno, está con nosotros, se va a venir a presentar en un ratito el amigo Joaquín Rodríguez Freire. ¿Qué día? Está atrás, ahí atrás de Dieguito Moneta. Qué camisetón que trajiste. Buena remera. De las más lindas. Gran remera. En un ratito vamos a estar hablando con él de todo esto y de, no, de qué significa Román para él. Bueno, alta fiesta. No saludamos a Fer Rombolás. No saludamos a nadie. Fer. Está muy concentrado. Ahí saluda. No quiere asomar la cara. Ahí está, el brazo de Fer Rombol. Muy bien, es clave que haya una extremidad al menos. ¿Qué trajiste para festejar? No, lo que quería decir, me acordé de la frase de Román, nos quieren arrancar el corazón, y me puse a pensar en quién vota Ibarra. Y alguien que tiene de mínima corazón de papel. A Ibarra que, digamos, no le digamos, yo le dejaría decir Ibarra, para mí. Vieron que Román empezó a nombrar a Macri, que no lo nombraba, le decía... Se cagó la intro del tema. No. No. Dale, más importante. Ahora decilo. Que Román, vieron que no lo nombraba antes a Macri. Después el otro día, en la conferencia esta que dio Macri, ridícula, donde la gente lo puteaba, era increíble, Román lo empezó a nombrar, empezó a decir Macri, y obviamente a Ibarra le dice el empleado que tiene al lado. Sí, claro. Más empleado no se consigue. Todos sabemos que Macri no tiene amigos. Macri tiene empleados y tiene enemigos. Nada más. No lo quieren ni los padres. Ah, eso me encantó para cerrar y poner la cumbia. Mandale, Dieguito. Corazón de papel tienes tú, eres tú. Corazón de papel, color azul tienes tú. Yeah.
papel tienes tú, eres tú. Corazón de papel, color azul tienes tú. Jugaste con mi amor, con mis sentimientos, pero ya lo pagarás un día de estos. No tienes el valor ni el corazón para sentir todo lo que yo te quiero y que por ti quiero vivir. Y en tus ojos yo me vi. Mala, mala, eres mala. Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz. Color azul tienes tú. Jugaste con mi amor, con mis sentimientos, pero ya lo pagarás un día de estos. No tienes el valor ni el corazón para sentir todo lo que yo te quiero y que por ti quiero vivir. Y en tus ojos yo me vi. Mala, mala, eres mala. Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz. Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz. Corazón de papel. Juicio, bueno, estamos pensando en qué, cómo argumentar que se vota el domingo. Esto lo pensé, lo dije. No, la verdad, ha triunfado el pueblo. De verdad, lo digo, es un triunfo popular. Esto no es menor todo lo que pasó. Porque digo, por supuesto, los jueces tienen que estar abstraídos de todo lo que pasa en la sociedad y supuestamente, pero una movilización popular el otro día, masiva, donde 35.000 personas fueron a la Bombonera a decir queremos votar y queremos que se respete nuestro derecho a voto. Y eso, en algún punto, fue reflejado por este fallo. Vamos a saludar a nuestro invitado, Joaquín Rodríguez Freire. Aplausos. Como ya, por favor, ya fue presentado, pero de vuelta. Muchas gracias. Periodista, abogado, hincha de Boca. No, él dice, abogado no. Perdón. Periodista. El doctor Rodríguez Freire, como Walter, un saludo. ¿Me puedes contar el fallo de la jueza? Ahora lo debatimos en un ratito. De vuelta. Periodista, hincha de Boca, dice que Román es el hombre definitivo. Romántico. Y tiene una foto de Juan Román Riquelme. Hoy se cumplen 2 semanas de esa foto, así que les voy a contar. Ah, contanos, por favor. No, el detrás de escena, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es un placer venir a hablar de Boca, de Román. Y sobre todo en este contexto, que venía un poco bueno, como quejarme, así, que Macri malo, no sé qué, y bueno, encontrar tanta algarabía, tanta felicidad. ¿Y están preparados para decir Román presidente?
La verdad que vinimos, vinimos como el culo, entraste y salió el fallo. Fue la luz, la luz. Decía que era como el programa de Mirta fuera del aire, ¿no? Sos el chiquito de Romántico. Sí. El chiquito el colorado que tenía, ¿se acuerdan? Caruso en San Lorenzo. Bueno, exactamente. El coloradito que lo salvó, dice la vez. Bueno, nada, muchas gracias. Realmente un placer estar acá. Decía que se cumplieron 2 semanas de que me saqué una foto con Román porque, bueno, fue al programa de Real, Argenzuela, cuando todavía recién empezaba esta batalla. Y bueno, yo laburo ahí en ámbito, laburo de casa, pero ese día apoyé el dedo, viste, y entré y todo. Y bueno. Recordamos una cosa, no, todavía no habían suspendido la votación. No, todavía, según recuerdo, no, estaba ahí la posibilidad latente, Walter estaba... Esa no es la vez que Real le pregunta, no, eso fue por radio, cuando le pregunta a vos a quién vas a votar. Claro, había sido post elecciones nacionales y fue, está bien. Sí, sí, este fue ahí en el programa. Esta yo recuerdo que es la que se desliga de Pergolini, que ese fue como el gran dato que dice, no. Claro. Estaba con Ameal, le dijo Pergolini, siempre fue de los otros, le dijo, bueno, pero esa vez fue al y nada, la verdad que saludó a todo el mundo. De entrada no, viste, de entrada más tranqui, filmé un video que sale como de un camarín y con un tema de Barry White y es como un momento canónico porque sale Riquelme y Barry White. Excelente. Después se los mando, si lo quieren. Y bueno, después a la salida así, foto con todo el mundo. Mucha gente ahí en el estudio. Una revolución, sí. Y eso que ha ido gente importante al estudio. No, pero sí, el día que fue Cristina no nos dejaron ir, por ejemplo, porque fue después del atentado y claro, digamos, importante. Pero el día que fue Román, sí, revolución. Afuera todo pibito, ¿viste? Y se ve que después afuera también firmó porque los pibitos estaban todos ordenados haciendo una fila, ¿viste? Como que... Pero la verdad que sí, también Cassini, el Chelo Delgado, los laderos de este Quijote. Estuvo el brutal. Consejo del fútbol, el gran consejo de hecho, fútbol. El que le va a poner el micrófono, la nota con Real, le va a poner el micrófono y le pide un autógrafo, ahí, en vivo. Directamente. Mal, como que dijo, bueno, no lo por ahí no lo veo después. Para eso quería preguntarle, ¿pudiste decir algo? O solo... A Román le dije, bueno, le dije cuánto lo aprecio y le dije, con todo el domingo, sí, había elección entonces. Claro. Con todo el domingo, me dijo, ¿salió? Me dijo, sí, por la foto, ¿viste? Y digo, sí. Salió Román. Le dije, y bueno, y ahí se fue y lo dejé volar. Y estuvo una hora más sacando su foto con todo el mundo, nada. ¿Lo habías visto ya alguna vez? Sí, no lo había visto, lo había visto jugar todo, pero no así mano a mano, no. Así que bueno, fue con tranquilidad. Estuvo, encima en este contexto, ¿no? De en esta época, en esta disputa que estaba llevando adelante. Y además lindo verlo, ¿no? A Cassini, al Chelo con él, ¿no? En este tiempo que todo vale poco, ¿viste? Como que sigan, como la entrevista que dio con Duca y Azaro ahí en la cancha de Boca, que estaban los dos. ¿La viste hasta el final esa entrevista? ¿Cómo? ¿La viste hasta el final? Sí, la viste. O sea, anoche me levanté. Somos todos unos desquiciados, a las 3 de la mañana. Nota, sí, mal, me levanté arruinado. Llega el video de Puerta de Hierro y tenés que estar ahí, tenés que estar preparado. A ver, ¿cuál es la línea que tenés que seguir? Sí, una intimidad que le pedí una foto a Cassini, porque el mosquito estaba ahí, no le daban bola, le pateó el penal contra el mil. No, estaba loco, prócer. Y me pongo para sacar la foto así y se me dispara el contador, ¿vieron? No sé por qué. Sí, el mosquito me dice, eso de Minita, me dice. Y me di cuenta que es como lo que dicen lo que Román no puede, ¿viste? Me di cuenta que es como lo... Y, bueno, está balanceado el asunto. Igual una cosa que quiero decir muy linda del otro día de Román en su entrevista, que digo, Román no se permite muchas cosas. Fue con muy gracioso cuando dijo lo de, la gente tiene miedo de gritarle negro, Advíncula. Eso fue espectacular, por esto del racismo, eso fue espectacular. Ese Román permitiéndose como con el cariño que le tiene al negro, ¿cuántas veces? Al negro Córdoba, ¿cómo decimos? Fue muy gracioso Román hablando de... Bueno, ahora está en Boca Cavani, que tuvo el problema en el Reino Unido, ¿se acuerdan? Porque le dijo negrito a un compañero, se armó un quilombo, le prohibieron, no me acuerdo qué. Es verdad, que le había dado el pase del gol. Y lo felicitó en Instagram, después le dijo negrito no sé qué y se le armó un quilombo. O sea, el absurdo del mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Y Román contra eso, una cruzada conservadora. Dios, patria y familia. Le digo una cosa, al día siguiente cuando salió la denuncia esta de Macri, que no sabíamos contra quién era de golpe, era que después él anunció que era por amenazas a su hija y demás, pero decíamos, es Macri denunciando a Román y estábamos todos averiguando y alguien tiró como, por ahí es porque decía por actos racistas. Dijo, por ahí es porque Román dijo lo de Advíncula. Era ya llegar al absurdo. Román antiprogresivo. Sí. Agenda 2030, ¿viste? Decía Román contra la... Che, Joaquín, la primera vez que fuiste a la cancha de Boca, ¿te acordás dónde arranca todo esto?
Yo de chico, bueno, no era socio, no lo soy ahora, así que siempre fue difícil ir a la cancha de Boca para mí. Recuerdo, sí, fue un partido contra Independiente, no fue hace mucho tampoco, era como lejano para mí ir a la cancha de Boca. Fue un 1-1, me acuerdo, 2011 creo que fue, no me acuerdo. Pero bueno, ahí sí, de conocer, de poder pisar, de estar ahí, sí, wow, loco, qué locura. Fui con mi primo Diego, le mando un abrazo grande. Y otro momento así muy fuerte fue estar infiltrado en la cancha de Boca en la despedida de Martín con la gente de Banfield esa vez. Esa me la acuerdo como un evento más traumático y canónico que para la tercera, que la primera vez. En la tercera con la gente de Banfield que le gritaba: Clemente, vos sos de los Andes. Y yo golpeaba el, no sé, viste, gol de Colazo, me acuerdo ese partido, creo que fue Colazo, un 1-1. Lo contaste, quiero decirles que Joaquín tiene un cuento escrito. Sí. Sí, de esa vez. Que se llama Los Visitantes. Los Visitantes, de esa vez, que sí, por suerte me premiaron en Boca con esta gestión, que es un orgullo además para mí. Muy bien. Porque nosotros somos hincha de Boca pese a las dirigencias. Muy bien, ese es el mensaje. Y en esta ocasión fue un plus para mí, que no es casual tampoco que el Departamento de Cultura esté activo, ¿no? Por supuesto. Estas son las cosas que uno va concatenando y le tiene que dar importancia. Pero sí, fue bastante grande conocer la Bombonera, y fue una locura. Me acuerdo de también, y el partido de Banfield ese, me acuerdo de la montada tirando los caballos, todo, y un pibe que grita: dale, que es el último partido de Monzón. Era verdad, porque se iba a Monzón y bueno, todo cagándonos de risa. Como para ese. 2011 era época Falcioni, claro. Falcioni, sí, que de hecho aparece en el video que se despide de Palermo y lo silban a Falcioni. Nosotros aplaudíamos porque éramos de Banfield, entonces claro, aplaudíamos a Falcioni. Don Julio. En la tribuna, la popular. Yo quiero decir que empecé a leer el cuento y en un momento ustedes no pueden entrar porque, claro, tenían las entradas. Eso, visitantes. Sí, sí, sí. Lo empiezo a leer y yo a ese partido no pude entrar. No solamente, quiero decirles que no solamente no pude entrar al Maracaná, sino que no pude entrar a ese partido también porque había comprado reventa. En ese momento yo también. Para mí era muy importante ir a la cancha. Yo venía de Campana, no era socia, no me podía hacer socia. Estaba en lista de espera. Conseguí unas entradas truchas, obviamente. Llegué. Pagué 3.000 pesos. Era un montón de guita en ese momento. Un montón de guita. ¿3.000 pesos en qué año? 2011. Ah, 2011. O sea, una para fortuna. Mí era un montón de guita. Yo laburaba, no sé, dos mangos ganaba. ¿Qué hice? Como buena hincha de Boca, volví a comprar unas entradas ahí, por ahí en las inmediaciones. Volvieron a ser truchas. No pude ver el partido de Boca. Pero señora, ¿cuántas veces va a comprar? Pero quería entrar a ver el último partido de Martín y no pude entrar. Bueno, pero él pudo entrar, lean el cuento de los visitantes. Como hincha de Banfield, claro. Como hincha de Banfield pudo entrar. No solo eso, sino que un día, después de ese evento del cuento, que me fue, que bueno, lo reconocieron, un día así, revisando el mail, viste, cuando empezaba a borrar así, a Boca Cultura, me digo, esto, nuevo además, viste, tipo que estás revisando la casilla y te entra el mail, lo ves en vivo. Como nada, como cuando muere nace una estrella, estaba viendo, llegó el mail Boca Cultura y nos llevaron a la AFA, ¿viste? Y nos premiaron, eso estuvo re bueno también. ¿Te acordás quiénes estaban? Por ejemplo, Claudio Plasta, no puede ser, de Boca Cultura, me suena. Néstor Vicente conducía el evento, que bueno, famoso hincha Huracán, expresidente, sí. Huracán, fue candidato presidencial de la Nación, me acuerdo. Y bueno, nada, fue hermoso representar a Boca. Tengo incluso el diploma que me escribieron Freire, mi segundo apellido, con Y. Y no pedí que lo corrijan porque es una cosa medio como Buenos Aires vieja, ¿viste? Que sí. Buenos Aires con Y, y me lo dejé así, y yo feliz. Aparte Boca, total. Sí, Boca y Boca. Mal, que lo diga como quiera Boca. Dale, Boca. Me cambio el apellido, deberías cambiarte el apellido. Seguir recordariendo, como decía el nenito, ¿no? Seguimos recordariendo. pero sí, me lo tal cual. Tengo ese y el de... Y el de la AFA. Y tal es así que no soy socio, decías vos, de lo de Boca, que el 2019 igual fui a las elecciones porque sentía que estaba ante un hecho histórico, ¿no? Y quería estar ahí. En ese momento Ámbito estaba en San Juan y Paseo Colón y fui ahí a... ¿Dónde estaba? No, sí, pensé que seguía. No, en C5N, por suerte para esta nota, para mí, porque está en Olleros y Álvarez Thomas. Ah, toque en se C5N. Cambió todo. Sí. Y nada, ese momento era un bajón porque los domingos yo laburaba y viajaba muchas veces en el 8 con la gente de Boca que se iba a la cancha, íbamos todos cantando y yo me bajaba tres paradas antes, ¿viste? Y los pies, este se equivocó, ¿viste? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, te boludo? Y bueno, me iba a laburar, pero por lo menos pasaba ese grato momento. Y el 2019 fue increíble, fui ahí, me acuerdo que Román se había armado el búnker en la terminal del 53 y estaba como parapetado ahí y había filas gigantes para sacarse fotos. Fue una locura ese día conocí a Blas Yunda y qué lindo. Y al
Beto Márcico, que estaban con otro candidato ellos, vale recordar. Sí, sí, y hoy laburan en el club. Obvio. ¿Con quién como estaba? También no me el Chicho Serna, por ejemplo. Ah, el Chicho también, sí, claro. Chicho también. Chicho con Meraldi. Sí, 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 exactamente. Román en su momento dijo, como acá están todos invitados, los llamó a todos. Bueno, que no sé, Kike Rabina, no recuerdo, pero seguramente no era cercano, pero después, bueno, también trabajando. Digo, mucha gente volvió porque... Sí, por hincha de Boca, porque era hincha de Boca principalmente, era como el eje ordenador, eso de Boca, ¿sí o no? Eso habla mucho de Román en esta que lo acusan ahora al macrismo porque le sirve al macrismo de la ideología, del kirchnerismo y nada, sí, que ver. Sí, pero ya viene el argumento este de Román que recién, hace un ratito decíamos, como cuando le decía, no, pero la señora Analía, su marido y su hijo, porque recordaba que su marido y su hijo también habían sido asociados por la anterior gestión, que venga la señora Analía, que sea feliz ese día, esto va a ser una fiesta, que ojalá la pueda venir a pasar bien la señora Analía con su marido y su hijo y vengan a votar. Lo dijo muchas veces, no, son hinchas de Boca, nunca Román cuestionó la calidad de esos socios, no, digo, entonces... Ni a Serpa, ni a Antonio Serpa, podés cuestionar de acá hasta mañana, si querés. Si tuvieras Giorgio Armas, pero van a votar, ¿no? Si tuvieras que elegir, al margen de Román, porque siempre es el ídolo número uno de todos nosotros, y de todas nosotras, pero si tuvieras que decir un 2 y un 3, 2 y 3 de tu histórico ranking de bosteros. No sé, pasa que yo me creé con el equipo de Bianchi. El patrón. El 92 y el patrón Bermúdez es innegociable. Vendrá Schiavi, vendrán otros, no sé si mejores, pero que podrán arrimar el bochín, pero el patrón Bermúdez se fue del fútbol argentino para no jugar contra Boca. O sea, eso es increíble. Mayor acto de amor, terminar un partido llorando y decir, no puedo jugar más contra Boca. Llegó a decir que prefería jugar en Boca que en la selección colombiana cuando coincidían. Sí, es verdad. O sea, que es su verdad, selección. Eso. Y que después, bueno, el plus es el gesto más Boca, esperar a un barra brava de Newell que tenía un cuchillo y decirle a Sebastián Domínguez, llévate a tu hija que yo lo enfrento. Y fue y le dijo, ¿vos sabés dónde nací yo? Esa cosa... Una maravilla. Se comen un pan, ¿eh? Es lo más bostero que pueda haber. Y bueno, tres pasa que uno diría Marzolini, ¿no? Pero yo no lo vi. Es claramente Rodríguez para mi amigo Román. Correcaminos. Sí, sí, no sé qué. Me acuerdo de ese equipo de la final contra el Milan, que se suma a Perea, que no estuvo en esa copa. Sí, gran jugador. Libertador, éramos Brasil. Luis Amaranto. Perea Clemente. Terrible. Volaba ese equipo. Iba terrible, aquí. Terrible. Después lo despidieron por teléfono al técnico, ese, imagínate. Qué increíble, ¿eh? Sí, Joaquín, y te llevo a un momento previo. O sea, ¿cómo nace este amor por Boca? Porque imagino que desde la cuna. Sí, en realidad se va gestando. Bueno, yo tiraba más por San Lorenzo porque mi abuela era de San Lorenzo, ¿viste? De San Lorenzo mi abuela. Y bueno, mi primo Diego, ya le mandó un abrazo antes. El bostero, Diego de nombre. Ajá. Y bueno, ya te tira, ¿viste? Y nada, te va llevando, te va metiendo. Y un día ya estabas ahí viendo al Diego con la... El primer recuerdo que tengo, ¿viste? No, al Diego no llegué. Sí tengo algún recuerdo del que se hizo Fatura Brown después en Gimnasia, que era el mechón así rubio. Y de ver ahí, ya después Román. De chico mi ídolo, más que Román, era Guillermo. Porque Guillermo era creo que tenía una cosa muy de que a los nenes nos gustaba de entrar y bardear, ¿viste? Como el chiquitito que se caga puteada con como todo. El señor ese está en la tribuna, sí, me está molestando. No sé cómo se llama. A mí me pasó igual, ¿eh? Era Guillermo, después Román y después Palermo, y bueno, con el tiempo ya Román. Sí, fue ganando. Pasa que hay más continuidad también por ahí de Román, ¿no? Obvio. Román volvió. No, y también ese hincha de Boca, digamos, que más allá del amor, digo, termina, o sea, es eso, Guillermo es hincha de gimnasia, Palermo es hincha de estudiante, que digo, los amamos igual profundamente, yo los amo, pero bueno, hay algo que le da ese plus también al que se hincha de Boca, el Diego, Román. Jugaba muy bien, pero aparte odiaba mucho a River. Era los cogía siempre. Sí, no, representaba mucho al hincha después de Boca. Yo la que no puedo decir. ¿Cómo el eufemismo ese? ¿Cómo dijo? Perdón el francés, pero... Fue una metáfora. Bueno, eso no se entendió. Esos partidos tuvimos, por ejemplo, me acuerdo de ser chico, el 2-2, que Guillermo hace los dos goles. Tremendo. El 1-1 con el penal de Palermo, que entra y cuando gira, se lo hace Cáceres ese penal, que después vino a Boca, me acuerdo. Y puteó a Román ese. Puteó a Román, sí. Se fue puteando. Una interna del vestuario, re difícil elegir. Tenía a San Martín de un lado y a Elisa Carrió. Sí, a Margaret Thatcher del otro. Y bueno, pero nada, la verdad que Guillermo era un amor muy grande. Y lo que tuvo además la continuidad de Guillermo mucho tiempo solo jugando en Boca, rechazando ofertas, todo, jugando en la reserva.
aceptando eso, y justo en el 2007 se da que en la copa que termina de consagrarlo a Román, si es que necesitaba otra consagración, se va a Guillermo y ya es como que entras en el idilio con Román, ¿no? Como ya después el triangular del 2008, ¿no? Bueno, siguió en el club Román y fue como, no lo dejaron jugar con la final contra el Milan, ¿no? Una lástima eso. Igual le pusimos la cara, Russo le puso la cara. Pero bueno, un 4-2 fue doloroso al día de hoy todavía. Ese día Kaká nos pegó una... No jugó bárbaro Kaká, pero le hicimos dos goles, bastante bien. Bastante bien. Bueno, pará, esa copa, los que hoy quieren volver, esa copa la entregaron. Sí. Primero que lo entregaron a Russo porque no podía jugar Román. Vendieron jugadores para ir a jugar ese partido. Fueron a perder ese partido. Sí, y de hecho después lo echaron. Entraron a esa copa, echaron a los ídolos. Y ganamos un primer partido, me acuerdo. No me acuerdo qué equipo era, no sé si el gol lo hizo Neri Cardoso. Es verdad. 1-0, ¿no? Había que clasificar a esa final. Ya se jugaba el previo. Ahora, yo estaba pensando, ¿no? Quiero, en base a lo que decías vos, ¿no? Y los escuchaba hablar antes. Yo de justicia no entiendo nada, pero de política puedo ensayar algo. Y yo creo que Macri ahora... Mauricio Macri, objetivamente, nos caiga bien o no, nos es guste muy o no, es inteligente, no hay que subestimarlo nunca, y es un apellido muy fuerte en Boca. En Boca es muy poderoso y está asociado a los días de gloria de Boca. Por supuesto. Después, si nos metemos en la fina, como nos gusta a nosotros, sabemos lo que hizo con quién, sabemos que quería pasarela en vez de Bianchi, sabemos que los jugadores le cantaban en Brasil, que no pagaba los premios, un montón de detalles. Pero fuera de eso, es un tipo ganamos todo. Muy poderoso en Boca. Y en Argentina también. Y en Argentina también. Por eso no hay que subestimarlo, ¿no? Le mostró su tiro libre a Xi Jinping. Además hay que acordarse del gol que hizo. La Rabona. El lateral ese que hace. Un cara dura. Con ese tipo estamos discutiendo. ¿Y pero cómo sigue diciendo lo del caño invertido, Román? El caño invertido. ¿No les aburre ya lo del caño invertido? Sí, ya sí, está, sí. Ya no la, pero que el, yo creo, honestamente, que el tipo se pasó 30 pueblos esta vez. Porque que 35.000 personas, tres cuartos de la Bombonera, te puteen en Boca con lo que significa Boca para Macri... que dicen algunos que están más en la fina, que en el 2019 le dolió más perder Boca con Gribaudo a la cabeza que la Nación, me parece a mí que da cuenta, por lo menos en el plano simbólico, de una catástrofe para él. Y sí. Él va por todo, quiero decir. O sea, decía un colega, Ramón Indar, que es muy bueno en política, de perfil laburaba, y comentaba que Macri nunca juega si no tiene chances. Por supuesto. Claro. Y si no las tiene, se las va generando. Si juega, sabés que prepárate para el terremoto, ¿no? Porque bien lo saben Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, en ese sentido, me parece que se metió una fea. Vamos a ver que el 17 ojalá se pueda votar. La verdad creo que el hincha de Boca lo está deseando. Y los que no somos socios, que lo hagan los socios. Estamos deseando que los socios puedan votar, ¿no? Todo esto que decís me parece fundamental. Me quiero subir a lo que estás diciendo y quiero agregar una cosa muy importante que es... Coincido profundamente con tu análisis, lo venimos diciendo acá, o sea, nunca hay que subestimar a Mauricio Macri. De hecho fue, yo creo que acá, esto que decías, se les fue de las manos, porque la verdad quisieron molestar, pero un poco se les fue de las manos, porque Boca venía de perder la final de la Copa Libertadores. Y en vez de hablar de propuestas, de campañas, de decir, bueno, justamente nosotros ganamos todos los años de gloria y demás, fueron por el juego sucio, digamos, y se les fue de las manos, porque 35.000 personas fueron a decir, bancamos a Román y queremos votar. Lo que sí me parece importante, y hay, como dice Joaquín, la verdad que es fundamental que todos los que estén escuchando, lo decimos desde que sabemos que vamos a haber elecciones este año, es decir, desde el principio de año, que si conocen a socios activos, vayan y díganles, se está jugando mucho en esta elección. No se juega, no es solo Román o Macri, no son dos nombres, son dos modelos de club. Si ustedes quieren un club de los socios, y como dice Román, de los hinchas, que va mucho más allá de lo que decimos siempre, es el club de los socios. Román dice el club es de los hinchas, porque Boca puede jugar en Córdoba y la gente de Córdoba, que por ahí no es socia, también es, digo, el club también es de ellos. Entonces, si ustedes quieren que el club siga siendo de los hinchas, vayan y voten a Román. Y si no, es perder el club y que nos roben el corazón. Perder el club en manos de tres extranjeros, como dice Román. Ahora, si uno se fija simplemente en la lógica, si ya había un montón de gente que ya quería votar a Riquelme después de todo lo que pasó y teniendo en cuenta estos idas y vueltas, estos escarceos medio insólitos donde por momentos nos toman el pelo... A un montón de gente nos tratan de boludos, realmente nos tratan de boludos. Me parece que la gente va a ir en manada a votar. Y muchos que quizás decían, la verdad, vivo en una provincia. Bueno, pero antes iba a ir el sábado, ahora me lo pasaba el domingo. Y si voy el domingo, quizás no puedo llegar al laburo el lunes.
elecciones, bueno, en este contexto voy. Bueno, en ese sentido, por eso, si conocen gente en Córdoba, en Santiago del Estero, en Chaco, en Santa Fe, tienen, digo, incluso si es necesario, me dicen a mí, yo lo resuelvo, no se preocupen, pero que vengan a votar. Es fundamental que todo el mundo vaya a votar. Tenemos los va que a buscar, yo los voy a buscar en el auto, no tengo ningún problema. En el auto. No, los voy a buscar en mi auto, voy, vengo, hago todos los viajes, que, pero es fundamental que todos los que somos socios activos con más de 2 años de antigüedad vayamos a votar en estas elecciones. Se nos juega, no, se juega también algo a nivel país. Román es el último, es el dique de contención de la democracia. Román es producto de 40 años de democracia. Entonces, también sepamos que hay que convencer a todos nuestros amigos de que vayan a votar. Yo no tengo dudas de que van a votar a Román, la gran mayoría de la gente, y sobre todo lo que después lo pasó el domingo, pero es muy importante que vayan a votar. Les quiero hacer una pregunta a los tres, se los traslado aquí a la mesa, porque hay una hipótesis que dice que el macrismo sabía que esto no era para siempre, que no iban a terminar pateando la situación tanto tiempo porque era imposible, era una olla a presión que iba en cualquier momento a explotar, y que este tiempo que ganó le sirvió, por ejemplo, para tener un candidato a director técnico, en este caso Martín Palermo, en la final de la Copa, para generar ruido interno. Hubo alguna escucha que al final, no, por suerte, no tuvo ninguna... 7 meses lo escucharon al Chanchi, y es, ustedes escucharon lo que se filtró, que le está da tres entradas, eso no se puede creer. Yo no sé si es joda, pero 7 meses lo escucharon y se filtra un audio donde dice, sí, Tomás, son 3 entradas para tal por protocolo. O sea, tiene que ver con la lógica de las agrupaciones, ¿no? Es realmente... Es nada. Ya había pasado a mitad de año que le habían encontrado 20 vales para el bufé sándwiches, ¿entendés? Que vos decís, es lo menos que espero que tenga la hermana de Román. Súper sanguchero. Claro, si te cruzás con el Chanchi y le decís, no tenés un sándwich para el bufé. Sí. Pero la pregunta concreta es lo de Palermo. ¿Creen que puede...? Nosotros pensamos ganar Riquelme, está claro eso, pero ¿creen que puede en algún aspecto inclinar un poco la balanza para el otro lado? Yo creo que cayó un poco mal lo de Palermo también, estando en un club queriendo ir a otro. Lo amo a Martín, lo digo siempre, 776.000 con 420 la recaudación. Martín, gol. Lo amo a Martín. Pero la verdad creo que cayó un poco mal también. No sé, más corto eso. Digo, incluso... sí, tenés fe, ¿eh? No le pierdas la fe. Siento que se van a aburrir. Siento que se van a aburrir si lo hago siempre, pero era mi contraseña, me lo sé de memoria. ¿No? Lo amo a Martín, la verdad que lo amo a Martín. Pero como dijo Román, cada uno con su vida puede hacer lo que quiere y está bien. Román siempre se llevan bien, incluso se prestaron jugadores. Está todo bien con Martín. Creo que cayó un poco mal que vos, estando en un club, decir que querés ir a otro, por más que sea Boca, porque por supuesto, digo, se entiende, pero yo siento que un poco mal cayó. No sé qué opinas. ¿Cómo la ves vos ahí en esta jugada de Macri? Primero que me gusta, me causó mucha gracia el haber Grones, si sabés, en el gol de Yamí. es una reivindicación de Marcelo Araujo. Maravilla. Contra la Agenda 2030 con Román también. En el gol de Yamí a River, que se la da al Vasco Robarrena, si sí. Mal no recuerdo. A ver, Grones, si sabés. Le rompe largo, le mete. Que el primer gol de Román fue pase de Yamí, sí. ¿No? Dato a tener en cuenta. Pero sí, realmente no la pensé tan en la fina, esperaba a Martín. O sea, ustedes dicen que hay una mano ahí también que empujó un poco a Platense. No sé si ese es sería tanto. El combo. Eso sería ya si pienso en la conspirativa total, pero sí. Teniendo en cuenta que... La que se dice es que este tiempo que lograron para hacer campaña les permitió, primero, intentar... ensuciar. Claro, destruir a Román. Y después, nombrar el técnico, un ídolo del club. Yo creo que en algún punto mucho no te suma tampoco. ¿Y cuándo se juega la final? ¿El sábado sería...? El sábado. Antes de las elecciones. El sábado. Bueno, o sea que podría haber un problema que no estaba pensando. Un Martín Palermo campeón. Es cierto lo que estás diciendo. Ok, está bien. Igual lo vamos. No, pasa nada, no pasa nada. Simplemente digo. A ver. Martín o Miguel. Vamos, Miguel Ángel. No, como técnico, Miguel, los pero más bueno, grandes que hay. Eso es lo que digo, lo amo a Martín, pero digo, tampoco es que es Guardiola. Digo, como técnico estamos hablando. Digo. Sí, está bien, puede salir. Está bien. O sea, yo creo que sin dudas el punto más flojo de esta dirigencia a nivel futbolístico ha sido el tema de los técnicos. Sí. 4 técnicos en 4 años. Pero digo también que es como Boca es tan grande que es como el cumpleaños, ¿viste? Que cada uno se lleva una bolsita, bueno, cada uno se lleva su título. Salvo Almirón, que se bajó del barco antes de ganar su Copa Argentina, que hubiera sido lo lógico. Totalmente. El que armó el equipo. Pero Seba, llévate tu título. Ibarra, tu título, por supuesto. 2 uh-huh. incluso. Sí. Russo. Además, el momento, ¿no? Esta dirigencia asume y lo primero que hace es le arrebata un torneo a River en la última fecha con un gol de Carlos Tevez. Con Diego Armando Maradona en la cancha, con Juan Román Riquelme en el palco, con Russo en el banco, fue una locura. Fue como, dijimos, bueno, acá algo, me elogiaban la remera, bueno, apertura 92. Vieron que los hinchas un poquito más grandes que yo nací ese año, tienen como un vínculo hermoso con la generación del 92, con ese equipo que quizás no era tan ganador como el que le vino después.
Pero esa cosa de héroes, ¿no? Medio griego, de tipo de pelo largo, todos embarrados, ¿viste? Y sí, además después de 11 años de no ganar nada, por eso. Fue histórico. Sí, nosotros lo abordamos mucho y ahí ese torneo se recuerda, la gente que vio ese torneo es... Con una nostalgia, tremendo. Con un cariño a ese equipo, el Mono Navarro Montoya, el Manteca Martínez, la Junta, todo tipo... Increíble. Como figuras de acción de... Yo no sé, sí, sí. Pero no, sí pienso que Macri, haciendo un paralelismo con la política nacional... ¿Ustedes se acuerdan cuando se rompe el gobierno de Macri? Que es después de la reforma previsional. Uh-huh. Sí. Él gana la elección legislativa 2017 y es como el fin de su luna de miel, que bueno, ahora vamos a verla con Milei, vamos a ver cuánto dura según la pericia de la motosierra. Pero se hace, vota la reforma previsional, represión un quilombo, se cae la sesión, se vuelve a votar otra vez y la aprueban. Y esa noche, la segunda vez que se vota, sale la gente, no la izquierda, no los movimientos sociales, sale el vecino de clase media de Belgrano, de Caballito, la base social del que votó a Macri, sale con la cacerola caminando a Plaza Congreso. Sí. Ese es el quiebre del gobierno de Macri para mí. Uh-huh. Y bueno, acá a escala pasó un poco lo mismo en el gobierno de Boca. Cuando el socio a pie, que estaba dudando porque el año de Boca fue efectivamente malo, uh-huh. Y todo por, sí, sí, sí. Porque no entró la pelota en Río de Janeiro, si no era uno de los mejores años. Porque Cavani no fue en el mano a mano. No le quiso pegar al arco. Definí, Edinson. Y bueno, Fabra estaba en un cumple. Sí, Fabra estaba en un cumple. Y bueno, pero la verdad que me parece que es eso. El socio que estaba dudando termina ahora viendo como esto ya no es contra Román, esto ya no es contra el Chicho Serna, esto es contra Boca en su conjunto, contra mí. Dice, ¿no? De repente, no puedo votar. O sea, dice llanamente. No me dejás votar. Un candidato, Andrés Ibarra, que no quiere que votes. Una cosa que no se ve... Incluso, nunca. Digamos algo que... Recordemos algo. Cuando fueron a mediación, Walter, nuestro héroe, dijo, bueno, hagamos una cosa... Que esos 13.000 socios cuestionados voten en una mesa aparte. Esto lo explicaba Julián Hoffel el otro día. Es algo que se hace mucho en los sindicatos, donde los afiliados, en este caso los socios, si están cuestionados, se abre una mesa aparte, votan ahí los cuestionados. La elección no se abre esa mesa, se cuenta, el escrutinio. Y si es necesario, se abre esa bota y se fiscaliza voto a voto. Pero la elección se podía quizás resolver sin esos 13.000, que era lo que planteó el oficialismo y la oposición dijo no. Yo digo, también incluso se le dio una posibilidad de, si querés te los votan, voten aparte. Pero no podés no dejarles votar a los socios. Es como un derecho inherente, como el artículo 14 bis de la Constitución. O sea, es ¿cómo vas a ser socio y no votar? Es como ser ciudadano y no votar. Es ridículo. El argumento, bueno... Me eso gustó el nombre, perdón. ¿No? Ahora que está de moda ponerle el número a las películas, 13.000 los cuestionados, ¿no? Un documental de, bueno, de Brian De Palma. Sí, con... sí. Para el año que viene, si ganamos, sale en Netflix. Sí. Los cuestionados. Y eso después pasaría a decir, nos fueron 13.000. Y lo que nos contaba tu fuente, sí. Muy buen abogado, le mandamos un beso, sí. Que en el caso de que ellos decidieran... No digamos de quién, porque si no se complica. No decimos de quién. En el caso de que es Walter. Decidieran seguir intentando interrumpir el proceso electoral de Boca, tarde o temprano deberían llamar a los 13.000. Claro. Con lo cual es una jugada que es tan a largo plazo que para este país... A los 13.000 y ver cada caso, cómo fue eso. Digo, si esa persona dice, sí, no, lo mío fue irregular, no sé, yo no quería... Alguien me llamó, me dijo, digo, simplemente tipo estoy esperando 12.000 años. No, aparte, en el Twitter de Andrés Ibarra ya salieron a decir que quieren votar el 17. Igual no sería la primera vez que Andrés Ibarra se desdice en 24 horas. Ponele, pero... Con lo de Qatar. Sí, es que vamos a decir la verdad, no, sin ser ofensivo... No importa lo que diga. Celo. Bueno, no importa. Porque aparte Andrés Ibarra... No importa lo que diga Macri, sí, y lo que diga Riquelme. ¿Cómo lo que se levante Macri, no? Claro. Andrés Ibarra lo llaman. Cuando se entre lo llaman a las 7 mientras está cocinando, cortando una zanahoria, y le dicen, che, ponen un Twitter que votamos el 17. Sí, además, el aprendizaje de Macri y de su gobierno a esto, de no tener que poner la cara más, de que vayan terceros. Ayer jodía que decía, ya Milei le debe decir el chico que limpia en casa, ¿no? Le debe decir. Porque ya aprendió que él no me tengo que levantar temprano, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y nada, en Boca tercerizando la candidatura, como si gano, estoy, y si no gano, tampoco me prendí fuego yo, ¿no? Como sí, ahí vale. Arrimando el bochín. Y hay que nombrar a Daniel Angelici también, porque es alguien que se lo está tapando con diario, como y está lleno de gente de Daniel Angelici. Aguas, por ejemplo. Es Carlos Aguas. Carlos Aguas, por favor. Y toda la familia de Aguas, yo no tengo nada contra, pero están todos. No, la justicia, ¿no? Algún resorte tienen la justicia. Sí, yo pensaba la otra vez que ya, bueno, allanamiento tras allanamiento, ya se podría poner un despacho la justicia en Boca, y ya pasó eso, de verdad. Con Angelici era eso Boca, básicamente.
una cueva de espías y operadores. Pero bueno, una estuvo cosa. Stornelli. Estuvo Stornelli, ¿te acordás que lo llamaba el Rafa en un documental? Dice, mirá, claro, que me llama, el jefe de seguridad de Boca, Stornelli. Claro. Bueno, y... es hermoso ese documental, porque lo que dice Rafa Diceo es: lo importante no es ser el poderoso, es tener el teléfono del poderoso. Sí, sí. Y lo llama Stornelli, parecía un guión hecho. Un documental español, me acuerdo. Sí. Excelente. Esto me lleva a otra pregunta que quiero hacer, porque recordemos, como decíamos hace un rato, Boca contra todos y todos contra Boca, no es solo una bandera, acá estábamos diciendo, no, hablemos también de Angelici, que es la justicia, hablemos, bueno, digo, ya sabemos, digo, los, yo te quiero preguntar por los medios, el periodismo y Boca, ¿cómo ves ese? ¿Qué tenés para decirnos sobre eso? El periodismo y Boca, sí, trato de no consumir mucho, primero no tengo tele, o sea, veo todo por internet, así que no estoy muy bien en la diaria, me entero más por Twitter, leo, ahora cada uno es su, como una usina de información, ¿no? Y Twitter es medio como una cablera, medio de pescado podrido. Uh-huh. Tengo mis periodistas a los que sigo, ¿viste? Como alguno que sé que este sí, este oscila, este no. Tampoco quiero que me endulcen los oídos, quiero básicamente... información. Por ejemplo, temas como la guerra de Ucrania, ya sé que no voy a encontrar información fidedigna en ningún lado, así que me resigné y dije, bueno, abandoné. A ver qué tiene para decir la nata de la guerra. Claro, se suspendió, como la de Larry de Clay con la pandemia, ¿viste? Opina del coronavirus, bueno, esas cosas. Pero no, sí, sin duda se ve una inquina por momentos que yo no quiero competir ni trazar paralelismos con River, que yo los veo y digo, yo los veo, pobrecitos, no, como decía el arquero de River, yo los veo y digo... Y digo, loco, qué locura debe ser entrenar en paz, ¿viste? Como, ay, che, ¿cuánta pone? Sí, es terrible. Entrenar tranquilo, ¿viste? Que no... que si perdés, diga, como qué digna la manera en la que perdió. Yo recién contaba, ayer quedó afuera y dije, bueno, a ver qué pasó, no lee, a ver qué título hay. Y era una encuesta para ver cómo fue el año de River. Vota. Una cosa de loco. Sí, o presentan a bien Arturo Vidal y el día que chocó su Ferrari, viste, como, bueno, mal. Ya lo sabemos y por eso viene Arturo Vidal, ¿no? Pero, claro, lo trajimos porque chocó la Ferrari. Sí, sin dudas que hay una inquina bastante fuerte. Algunos lo hacen de modo visceral, porque lo sienten así, porque son de Boca desde la cuna. Y hay otros que no sé, que evidentemente debe haber algo de por medio. Yo no lo sé y no quiero lanzar falsas acusaciones, pero se ve que hay cierta inquina con Boca de que se genera algo. Ahí subyace una de mis pocas críticas a Román, que la corrigió ahora, que es que decía, somos un club de fútbol, y ahora la otra vez dijo, somos un club de fútbol, y no solo de fútbol, algo así, dijo, sí, como que amplió las disciplinas como a club atlético, así que ya no tengo crítica. Bien, y en algo esa oración que... En los hechos también, claro, porque digo, cual, esta porque... gestión lo que hizo fue visibilizar las otras disciplinas que no son redituables, como decimos siempre, y la verdad que, bueno, acá tuvimos gente, entrevistamos gente de ajedrez, de básquet, vino Chuco Sar, que también hoy elogió a la gestión, ahora en rato vamos a escuchar lo que dijo. O sea, la verdad que le dieron bola a las, bueno, vimos lo que siempre decimos, a las gladiadoras, al fútbol femenino, que también era algo invisibilizado. Se abrió la bombonera para que las gladiadoras jugaran la final, se llenó la cancha. La reta no permitió que se llene en su totalidad, pero lo que se, hasta donde se permitió, se llenó. Así que sí, eso de Club Atlético. Sí, se lo cuestionábamos porque era algo para mostrar, aparte, que habíamos hecho un laburo. Para pelar, y sí, volvió el básquet. Claro, amigo, mirá, estamos compitiendo en todas las disciplinas. Así que vaya a ver el boxeo, Román, que vaya a ver el básquet. Como así. Ayer ganó el fútbol femenino a Belgrano. No, pensé que decía el básquet. No fuimos, menos mal, volvimos a perder en un partido donde estábamos ganando y nos lo dieron vuelta de nuevo con el último campeón. Dejá de ir a la cancha, Luis. No fui yo esta vez. No fui yo esta vez. Bueno, Angelici te lo cerraba. Resultado así, bajamos la persiana. ¿Con quién perdiste? Te dice, sí, no había básquet. Les puedo decir algo que estoy consumiendo ahora mismo, es un Paco hermoso. A ver. Constitucionalistas a favor de este fallo de la Cámara. Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, hablando de un fallo ejemplar de, en este caso, de la Cámara Nacional Civil, integrada por la jueza Sorini, a la cual amamos, hay que decirlo, y los jueces Lee Rossi y Fare. Bueno, apellidos raros, pero está revolucionado Twitter. Hay gente que no puede creer que realmente Macri, teniendo tantos resortes para manejar absolutamente lo que pasa en la justicia en el país y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, medio que en este caso le salió mal. ¿Esta será la razón por la que Macri tenía esa cara de orto ayer en la asunción de Milei? Y no sé, para mí se le cruzan las terminales de poder, ¿viste? Por ahí piensa que está resolviendo algo de Boca y se metió con algo nacional y después dice, no, dice el chavo. Pero... Hiciste enojar a... Sí. No sé, yo como siempre, hasta que no esté la gente, hasta que no estén ustedes poniéndole el voto a la urna, no voy a... Si no cantamos victoria. A dar por finalizada esta disputa porque va a ser una pulseada. Ni siquiera estamos hablando de ganar, estamos hablando de votar. Votar.
votar. Sí, para empezar por votar. Argentinos a votar. ojalá que sí. Que efectivamente no sea una nueva maniobra de Macri. Tengo entendido que hubo nuevas encuestas en Boca y que le deben haber dado peor de lo que le venían dando. Entonces se obró en cuestión. Y nada, espero que así sea y que cese la persecución contra Riquelme, contra la familia y contra Boca, que lo dejen vivir de acá a futura, relacionando, linkeando con lo que decían los medios. El año que viene tenemos Copa Sudamericana, que le podamos ganar al Rayo Zuliano tranquilo, que podamos jugar, porque eso también que le decían ustedes, que es el peor año de Boca, fue este de la gestión Román por una pelota que no entró, y ni siquiera con eso, viste, como que no... Y está bien que no les den. Yo quiero recordar una cosa que, no, la verdad es, no sé, creo que es feo, lo decía. Nosotros jugamos Copa Libertadores 2004 y después no jugamos 2005 ni 2006 y volvimos a jugar. O sea, hubo dos años donde no jugamos Copa Libertadores. Sí. Digo, porque estamos muy mal acostumbrados, culpa de Bianchi, como dicen. Con el Coco Basile. En la gestión Angelici nos quedamos dos años afuera. Digo, bueno, un año sin la tóxica tampoco está tan mal. No, tendríamos que aprender a cargarla un poco más, de disfrutar de otras cosas en la vida. Un año sin llamarla tenés que estar. Y somos tan grandes que van a ver que se va a hablar mucho más de la Copa Sudamericana que de la Libertadores. Este año. Nadie va a hablar de la Libertadores. Nos van a invitar a la Libertadores. En enero o febrero llega la invitación. Segura que nos van a invitar. Y es como, no sé, lo vamos a pensar. Pero, ¿qué es una Copa de Libertadores sin Boca? Estaría bueno jugar en Salta de local, la Sudamericana, ¿no? ¿Se acuerda del partido con San Lorenzo en la 2004? Es verdad. ¿Sabes que quiero que venga Paredes para la Sudamericana? Paredes. Uy, un despilfarro, ¿no? Venía con la Sudamericana. Pero encima después ves, viste, decir Rayo Zuliano o Antonio Franco y de repente caen los brasileños Corinthians, San Pablo, y decís, es que ya la Libertadores pasa a jugar con Wilstermann. Sí, 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 ya entra ahí. Está muy abierta la cosa. ¿Hace cuatro años te esperabas esta realidad de Román política como dirigente político? No, la verdad que me conmovió mucho. Recuerdo recién mudado de ver el video de estar prestando atención, como decía, Puerta de Hierro, escuchar el día de que encima cómo la estiró el chabón. Sí, que sabía lo que iba a hacer y gambeteaba, la pasaba, hacía jueguito. Que yo voy a estar en la lista que están y de gritarlo. ¿En qué lista? Gol. Sí, como... Y no le decía más, que yo voy a estar en la lista, que fue increíble ese día que elige a Meal. Y yo ya me había armado un corpus para justificar cualquier decisión. Si está si está con Angelici es porque va a romper desde adentro. Si está con Veraldi, que era el escenario menos pensado, porque era como, bueno, eligió la tercera vía, ¿viste? Bueno, y si está con Ameal, era como el que yo quería. Pero bueno, estaba preparado para que vaya con Angelici. Si lo imaginaba, primero me conmovió profundamente que baje al barro, que salte del póster, que tenía mucho más por perder que por ganar. Uh-huh. Eso profundamente reafirmó mi convicción en cuanto a la idolatría y en cuanto a quererlo, además, como más de lo que es también como jugador, además como fue como persona, ¿no? Yo veo esa línea histórica con Diego, ¿no? Aunque hayan estado enfrentados en algún momento, pero esa línea histórica existió. Yo creo que es contrafáctico, pero Diego, así como apoyó a Gribaudo en 2015, hoy no creo. No sé si hubiera apoyado a Román si no limaban asperezas, pero no estaría con, ni sin dudas que no estaría con Ibarra, porque estaba Macri con Ibarra. Uh-huh. Y no sabe leer. Claro. Y no sabe leer y vino a la Boca y dijo fango. Y no era fango, era barro. Entonces me parece que... Pero yo veo esa línea histórica con Román. Más escindida de la selección, Diego muy vinculado a la selección y Román no tanto, pero nada. O el Coco Basile diciendo, mirá cómo le pega a Román, le decía a Messi, esas cosas. Mirá cómo la agarra de abajo. Sí, mirá cómo la agarra, espectacular. Resto y en esa narrativa, estoy seguro que Diego lo reapoyaría en este momento. En esta batalla final. ¿No? Ojalá. Que tire un centro. El Diego era capaz de amigarse en cámara en un mensaje unilateral. Sí, ya está todo bien, ni habló, ¿entendés? Además cree que ganarle. Coppola dijo, borré la palabra amigo y después se encontraron de vuelta cuando murió Chitoro, me acuerdo, que sí, estaba abierto. Sí. Hoy circuló mucho en Instagram y en, bueno, en redes, digamos, una nota vieja que le hacen a Román, al primer Román, donde le preguntan, bueno, no, perdón, es cuando no va a Europa, digamos, pero ¿por qué rechazé la posibilidad de ir a Europa? Porque quiero salir campeón con Boca. Además, pensaba que no era el momento ideal para irme. Me gustaría quedarme en Boca toda la vida. Europa no me quita el sueño. Solo miro los partidos por televisión. Le preguntan, ¿también querés a la camiseta de Boca? Creo que salir campeón con Boca no se puede comparar con nada. Y los millones de dólares que podrías haber ganado, la plata es importante, pero salir campeón debe ser inolvidable. ¿Te gratifica ser el sostén económico de tu familia? Me pone contento porque le puedo dar cosas que antes no tenían. Y por último, Romy, le pregunta, antes de jugar al fútbol, ¿qué otra cosa te gusta hacer? Juntarme con mis amigos y tomar una Coca-Cola en la esquina de mi casa. Espectacular. Mi presidente.
Hay una línea de conducta que viene demostrando y que todos los días la ratifica, ¿no? Porque no es que ahora en otra posición, siendo presidente, candidato a presidente y siendo vicepresidente de Boca, tiene otro tipo de vida, ¿no? De ninguna manera, es decir, la misma que en ese momento. No, además, fuera de joda, el nivel de conducción que tiene, ¿no? Política, si se quiere. Recuerdo, hace poco leí una muy buena nota en Anfibia cuando, después del partido despedida, que contaba un poco cómo organizó Román, que llevó a la gente de varios Turner, ESPN, a ver la bombonera, bueno, por acá va a entrar Messi, como para que vieran para hacer la transmisión. Al otro día levantó el tubo y se lo dio a la TV pública, ¿no? Sí. Les mostró el caramelo, lo llevó. Y terminó también un gesto, ¿no? La televisión pública le dijo, transmitan eso, que y esos partidos de despedida, la plata va para el jugador, sí, Román. Sí, sí. La donó toda para Boca. No, increíble. Y él estaba la bombonera, además el campo de juego, ¿eh? ¿Te acuerdan ese verano que estaba Román con el termo y los surcos? En la bombonera y el chabón saludando y uno ya planeando ir de vacaciones, ¿viste? Y el chabón ahí en la bombonera feliz, increíble. Me encanta eso que dijiste, de les mostró el caramelo y después se lo dio a la televisión pública, porque fue un poco lo que hizo también cuando fue en su momento con Ameali y con Pergolini. Que coherente Parolini, que fue un poco lo que digo, llamaba a la unidad, hasta el día anterior nadie había anticipado, nadie le anticipó la jugada, le mostró el caramelo a todos y después fue, dijo. Sí, ¿te acordás que subió una foto a Angelisi tomando mate con él? Alguien estaba todo así. Macri había confirmado que Macri había hablado con él. Sí, que fueron 7 horas, Macri dice que fue media hora. Para mí hay un término medio ahí que sí, no se están poniendo de acuerdo. 30, sí, 3 horas 30, que dice Román que hay que pedir los registros de la Quinta de Olivo. Media hora no debe haber sido, pero bueno. Es el término de alguien de barrio. Me hizo esperar 3 horas de cine. Sí, yo tenía como 7 horas, este hijo de puta. Me imagino a Macri diciendo, no, pará, los registros de Quinta de Olivo, no, que cada vez que los se fija, aparece 20 entra jueves. Un juez nuevo. No, me entra un quilombo más. Atrás entró Rosati, claro. Por ahí lo quería para que juegue para el Liverpool, el equipo de él, ¿no? Con los jueces, con la justicia, el equipo que tomaba mate cuando, ¿te acordás? Cuando le hicieron el juicio a Cristina, tomaba mate con el coso del Liverpool. Una impunidad. Bueno, contra todo eso va Román, ¿no? En síntesis. Un poco eso, ¿no? Un poco le acaba de ganar una pulseada simbólica a lo que sería el lofer. Sí, pero es triste tener que depender, en este caso, bueno, estamos contentos porque es la persona a la que queremos, nuestro ídolo, pero es triste que dependa de cuánto le da el cuero a una persona, ¿no? De que tenga que pasar por todo eso y que no, y que por suerte no lo pueden quebrar por ahora, pero que el tipo el día que se canse y diga y ya está, y por ahí no hay otro, ¿viste? Ya no. Cuando estábamos el otro día en la bombonera, un amigo me decía, ¿vieron la imagen esa donde Román está mirando el cielo que ve que se emociona? Cuando uno me decía, mira si de golpe no puede más, y dice que no, me voy a tomar me más. Muero, o sea, ahí la hazaña contra el hermano también, que saben que bueno, y si se mete con la María, y lo que no cuenta también del secuestro del hermano, que eso a mí me intriga mucho. Sí. ¿Por qué no lo cuenta? Él dice que porque la María no lo deja, pero me intriga mucho, ¿no? ¿Qué habrá ahí? ¿Alguna vez lo sabremos? Sí. Estamos hablando de gente pesada, no, estamos muy hablando de... No, el no otro día Duca, que la verdad es una excelente nota, excelente. A las 3 de la mañana, pero es una gran nota. ¡Riquelme! ¡Riquelme! Vale, aparte cuando le dice, nadie me meó como vos, Román, o sea, ¿vas a bajar o no vas a bajar? Bueno, en un momento le empieza a decir, vos la verdad como presidente de Boca, deberías sacarle los derechos a las empresas de televisión, y Román lo miraba como diciendo... Sí, es muy sencillo, ¿no, Duca? Total, son re poco pesutis esto, que lo dejo sin la... Imagínate, dándole los derechos, me tratan así. Sí, sí, que es lo que además después los fallos arbitrales, eso trae una concatenación de fenómenos que te la tenés que bancar. Bueno, pero eso también es muy importante que Duca lo contaba, pues no todo el mundo lo tiene tan claro. Y digo, Román no anda por todos lados diciendo lo que hacemos nosotros, digamos. Duca lo pone... No es que Román me dice, porque yo saben lo que podría hacer y no hago. No, aparte eso es parte de la inteligencia como dirigente de Román, porque recordemos al perejil de Angelisi, que quiso hacer una liga paralela a la Conmebol, después nos partieron el culo en todos los partidos, uno atrás del otro. Con River nos robaron todos. Un osado. Mal. Una estratega. Ahora que está Napoleón en el cine, vayan a ver. Mal. Un tipo que al aire dice, voy a armar una liga paralela a la Conmebol, flaco. Un fenómeno jugadísimo. Un desquiciado. Encima, ni siquiera de Boca. Si hubiera sido de Boca, quizás lo bancaba más, pero después que metió el Huracán... La foto esa en Madrid, ¿se acuerdan? Con el taxi que tenía la línea roja. Fue como... Era espectacular. Somos el meme Angelisi como googleando. Era de la Rúa, estaba en un nivel... Sí, en un nivel de cualquier cosa.
Pero bueno, nada, de verdad que sí, que justamente esta manera de Román de pasar mensaje encriptado, ¿no? Por eso la joda así con Perón, ¿no? Pero esta manera de habla y estamos todas las 3 de la mañana, 12.000 personas viendo a Ducatenseiler comer sándwich y decirle, Merlo no tiene que entrar más a la moneda. ¿Qué crees que haga? Román lo mira. Le dijo eso como diciendo, ¿qué sé yo? Es el árbitro que toca. ¿Viste? Yo creo que algún día tenemos que contar cuántas veces en nuestra vida escuchamos que Román diga que es de Boca porque Cacho lo hizo de Boca, que es bostero como todos nosotros, y se queda a morir. Se va a morir bostero como todos nosotros, que la María lo crió con amor. O sea, la cantidad es que lo escuchamos y podemos seguir escuchándolos y cada vez vamos a contestarle a un amigo, lo amo para siempre. O sea, cada vez que lo diga de nuevo. Y es que pueden decir ustedes un poco, si tuviera que responder por él, quizás puedo responder lo mismo. Ahí, un poquito. En algunos temas. Sí, obvio. Claro. No todos. La otra vez, particularmente esa nota con Duca, que estuvo muy linda y con Azaro, fue el momento, el que lo dice como un nene, además, ¿no? Como que esa cosa de los nenes ante una revelación de, para mí, tener poderes que te quieran mucho, ¿viste? Que lo dice como una inocencia. Hermosa frase. Hablando de Maradona, ¿no? Y bueno, y después medio se va porque lo empieza a elogiar a Saro y se pone... Se emociona. Está por llorar y se va y lo trae a Cassini. Ahí está los salvavidas, ¿no? Que tiene, que son Cassini y el Chelo Delgado con su heladera ploteada que cayó y... Y no la remaba mucho, ¿no? Como... Para, es la primera vez que lo escuché al Chelo en una nota así extendida. Me pareció una hermosa persona. No, sí, no, maravillosa persona. Pero nosotros estamos acá haciendo aire. Si te hacen una pregunta y vos respondés sí... Lo están matando. Bueno, porque el Chelo le pegaba de 3D. Pero tampoco. Es lo que dijo él, la heladera ploteada, nadie tiene esa heladera, señores. No van a superar nunca eso. Contale que te hice un tatuaje de Raz y le decía, viste, era como una reunión de nene, viste, que. Y decía, no, ya lo sabe, Duca, que Duca no le quería hablar porque era de Raz. Y le decía, vos siempre nos cagabas, le decía. Pero no, sí, la verdad que deja. El otro día sí. En este momento de campaña se expone más, además, porque lo necesita, entonces como que hay más. Hay más palabras de él, no habla más, pero bueno, hay que aprovechar ahora y se lo ve más enojado. Me acuerdo también de la primera campaña de, bueno, un abrazo a Tato Aguilera, si está viendo, pero cuando le dijo, no, cuando le dijo, te deja preguntar tu jefe, le dije, y Tato no se lo esperaba, le dijo, sí, le dijo así. En realidad no, sí, pero... Sí. Desde ese día le dicen contrato a Aguilera. Pero fue como que de repente se sacó todo el mensaje encriptado, críptico, y empezó a salir al frente... nada, sí. Yo todavía tengo la esperanza de que le suelte la mano a Fabra, pero no va a pasar en vivo. Sería una buena. Sos una el segundo buena... invitado que tiene problemas con Fabra. Con Franco. Sería y una buena está, campaña. Sí, para cerrar la campaña, ¿saben qué voy a hacer? Ni siquiera digo que no va a venir, no va a anunciar que viene Paredes, no va a anunciar que viene. Va a anunciar que se va Fabra. Este no juega más que lo lleve, ¿viste? Que diga, este no juega más. Pero bueno, vale, ¿vieron no el coso eso, ¿eh? Porque Macri, quien quiere igual a Izquierdos, o sea, es la gran campaña del miedo. Le volvió a nombrar Izquierdos. Por favor, por favor. Macri como que está haciendo las cosas para clavarte el puñal, la herida, ¿no? Que vuelve Izquierdo, te dice, no. Es que, ¿vieron lo que hace, por ejemplo, para el video de Palermo, donde ellos, bueno, donde dicen, que es lindo el video, digamos, pero tiene un error, que donde dicen, bueno, imaginen a alguien que te cumple los milagros, y aparecen un montón de jugadas de Martín. Hay 14 jugadas y en ninguna está Román. Como, le llega el pase solo contra el Real Madrid, le cae la pelota así del cielo. La edición es buenísima. ¿Qué pase le puso nadie? El viento. Dios. Sí, increíble. La Virgen María. Patota potente. Y decir que a Mauri no lo dejan porque te pide la edición que le pongas la cara de él. A Román arriba. Claro, al final pase él. Fui yo, ¿te diste cuenta? Hola, las caretas. Joaquín, nosotros siempre para terminar las notas les pedimos, porque la verdad nos da pajas en la producción. Y, sí. Le pedimos a los invitados, a las invitadas, que nos recomienden a alguien de su entorno, a un muy bostero, muy bostera, que crean que puede dar con el perfil para estar aquí en Románticos. De esa manera, aunque parezca una chantada, hemos logrado cosas muy buenas. ¿Sí? Es una chantada que logra cosas muy buenas, tal vez. Exactamente. Tengo varios bosteros, somos muchos, ¿viste? No sé, tendría que elegir a una persona, dicen ustedes. Sí. Bueno, podría ser mi primo Diego, que me hizo bostero. ¿Es el que aparece en el cuento? Sí, mi amigo Nacho también está ahí en ese cuento, muy muy lindo, con esa aventura fantástica. Podría ser a él, podría venir acá, mi amigo Mirlo también, bostero, todos los pibes. ¿Son todos gente de medios? Gente que gente de medios. Los medios son bastante antiboca, ¿viste? Así que no recomendaría gente de medios. Sí, verdad, cuidado con eso. Cuidado las con empresas, pero no los trabajadores. Ah, los trabajadores, no, los trabajadores. No sé si son gente de medios. Mi amigo Mirlo es trotskista, por ejemplo, así que le mando un abrazo, seguro está viendo. Qué quilombo. Sí, es un quilombo, pero es muy romántico. Como el orto ahora, es bonapartista, ¿viste? Es como, ¿viste que dice como que el peronismo es bonapartista? Bueno, él es bonapartista en Boca porque es muy riquelmiano, ¿viste? Así que
podría ser una buena defensa de Román desde la izquierda, ¿no? Desde la cuarta internacional. Sí. Viene con el gordo mortero, todo. Es una fiesta, así que, al gordo mortero hay que traer también. El gordo mortero me gusta. Sí. ¿Es hincha de Boca? No se sabe, pero podemos evangelizarlo. Es que todo el mundo es hincha de Boca, solo que algunos no se dieron cuenta, menos Macri. Bueno, a juzgar por su obrar, es bostero el gordo mortero. Vale. Yo ya, hay gente que no es bostera, pero obra como claro. tal y debiera ser bostera. Si no, un abrazo. ¿Verdad? Che, Joaquín, sí. gracias por venir. No, por favor. Buenísimo que viniste y cambió la realidad de la selección. Traje, votamos sí, el domingo, aparentemente. Bueno, háganle honor, gana Macri. Haría un programa el sábado a la noche y que te invitaría de nuevo a ver que estoy, para darte 8 horas. ¿Te jode que te llame el sábado a la noche? ¿El sábado que es 16? No, algo vos llamá. Algo vamos a hacer. Pero no, che, muchas gracias. Es de Atlanta, gracias. Dicen el gordo mordeo acá. ¿El gordo es de Atlanta? Bueno, tiene colores. los colores. Tiene no los colores. Pero un club de primera tiene que tener también, así que se ve. Claro, tal cual. Es de Atlanta a la vez, ¿verdad? Che, no, mil gracias a ustedes. La verdad la pasé fenómeno, se me pasó volando. A Diego también, a Fede, a toda la muchachada. Un placer juntarse a hablar de Boca, de Román, que es un poco lo que motoriza en estos días que van a ser grises, están empezando a hacerlo, y que nos arrebaten también eso era muy triste. Yo tenía momentos muy tristes cuando parabas la pelota y pensabas, loco, ¿por qué hay que padecer tanto? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué la pelota de Colomboaní? Tenés que esperar hasta que el Diego haga como que en todo, ¿viste? Y decir, como, ay, bueno. Pero bueno, a votar, a ganar, y ojalá nos encontremos pronto y podamos decir Román presidente. Muchas gracias por haber venido. Aguante Boca. Chiques. Vamos, papá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos con Leo Mattioli después de esta charla. Que me estoy sintiendo cada vez más viejo, pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar. Es algo que no puedo abandonar, y esto me pasa desde que no estás. Sé que nunca volverás, y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir, eres lo único que me da fuerzas para seguir. Y te necesito como mi respirar. ¡Ay, amor! Me preocupa si no vuelves sin que acabara mi vida. Sé que mal terminaré, pues te tengo que confesar que este whisky que reemplazas a la sangre de mis venas, y este humo del cigarro que me está haciendo llorar, es algo que no puedo abandonar. Son los vicios que tengo desde que no estás, y sé que nunca volverás, y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir, eres lo único que me da fuerzas para seguir.
Hola, soy un algoritmo creado con la voz de Marcos Aramburu y diseñado específicamente para recordarte que si nuestro proyecto te gusta, te interesa, te informa o te entretiene, es importante que nos banques. Para hacerlo tenés que entrar a gelatina.com.ar y hacer el aporte que puedas. Si te suscribís, mejor, así de paso participás por los sorteos que hacemos en el programa. Es fácil, barato y necesario. Gracias por tu tiempo y por todo lo demás también. Hola, soy un tutorial con una explicación que no pediste. ¿Mansplaining? No, mangueo. Esto es muy sencillo. Nuestra principal vía de financiamiento son las personas que nos miran. Es decir, vos. Ni tu vecino, ni tu jefa, ni tu tío. Vos. Si podés y te parece importante bancar este tipo de proyectos, los pasos son más fáciles que... ¿Tu vieja? ¿Ganarle a Racing? ¿Evadir impuestos? No sé, el chiste que más te guste. La cosa es así. Entrás a gelatina.com.ar y acá, donde dice qué querés bancar, elegís. Tuki, que monto, este y listo. No te preocupes que en unos meses se devalúa, se paga solo. Podés elegir el medio de pago que te sea más cómodo y listo. Ya estás aportando tu granito de arena para que esto crezca hasta que podamos presionar a algún ministro para que haga lo que nosotros queremos. Un sueño. Tranquilo, si vamos a votar el domingo y vamos no, a explotar. Ese lado, sí, contale a la gente a quién está puteando. No, viste, después me tratan. Algo importante, no armemos quilombo. Algo importante, hay que suscribirse a Gelatina, sobre todo que se va a votar en Boca. Eso va a hacer que continúe Románticos, eso va a hacer que todos seamos felices. De esa manera va a estar la felicidad. ¿Faltan tres suscriptores para que siga Romántico? No sé. ¿Dónde se suscriben? ¿Dónde se suscriben? Gelatina.com.ar. www, pongan antes si quieren, o no, porque va a saltar igual. Te lo leo igual, me parece. A ver, vamos a ver. Voy a probar ahora. Ahí Juan. No, pará, y otra cosa. A la campanita, al dedito, todas esas cosas que no sé para qué sirven, pero vos ponele esto. Un corazoncito, como claro. O sea, si pueden poner un poco de guita, buenísimo, pero bueno, sabemos que está todo difícil. Recién hablábamos de los días grises. Está difícil, la verdad, poner un mango. Así que un corazoncito, así, like, nos viene bárbaro. Nos viene bárbaro. Vamos a explicarle a la gente, pues no tiene nada de malo. Cada interacción que tiene el video, gente que lo ve, gente que se suscribe o que pone algún corazoncito, puede hacer que plataformas como YouTube te posicionen mejor, te recomienden para que la gente nos vea un poco más y podamos seguir creciendo, aunque tenemos la mesa chica del chat, como acá Juanpi, que dice hermosa charla con Joaquín. Despide domingo edición especial de Románticos. No, chicos, me encantaría, pero si tampoco... nosotros le contamos lo que va, que lo que en la bombonera, domingo, vamos a estar en la bombonera. Vamos me a gusta estar igual, pero si sí, no llego a nada. No tendría problema, pero desde la bombonera. Que hay que decirle a Maga va a estar feliz que le planteemos que ya vamos a grabar, pero desde la bombonera. Claro, porque aparte esto, horarios, por favor, horarios del domingo. El domingo se abren las mesas a las 8 de la mañana y se vota hasta las 18. Puede haber un margen de error en el inicio, que no sea a las 8 y sea a las 9. Te lo confirmo. No, a las 8. A las 8, a las 8. De 8 a 18, ¿estamos bien? Sí. Bueno. Hoy leía en Twitter, no sé, la verdad, quizás me estoy comiendo una, pero mirá la cara de Diego que me pone. ¿Vuelve la fake? A ver. No, creo que no, pero que estaban intentando modificar las mesas en las que iban a votar algunos, así que sí. Lo único importante es que se fijen dónde tiene que votar ese día, que es el día clave para todos. Me escriben por Instagram, no tengo un problema, me pasan su número de socio, les digo en qué mesa votan. Ojo, que te escucha mucha gente y te van a empezar a llamar todos. No tengo ningún problema, o sea, vivo por Boca a Boca. El otro día tuvimos... La razón de mi vida. Tuvimos un mensaje que decía, le escribí a María Inés, soy socio adherente, no me contestó. No puede ser. Fíjate en tu Instagram. No, porque de hecho creo que hay alguien que le contesté tarde. No. Me voy a fijar en este mismo momento. O sea, la doctora gosteó a alguien, estás diciendo vos. No. Ay, tampoco aceptaste la solicitud de cunita. ¿Pero ves? Estamos pasando, y bueno, porque, para ayudar a la gente, estás algo que no estás viendo. No, pero yo estoy, sigo bonita. No, pero te empezamos a seguir ahora. Ah. Estamos resolviendo temas personales. No, veo, sí, mientras se da esta disputa personal, quiero decir que mañana es el 12 de diciembre,
el día de los Tiene hijos. Razón, pero ah, ven, lo estoy viendo en este momento, chicos. Confirma. No, pero bueno, por eso digo, como. Yo estoy intentando salvar. Tiene razón, puedo no haber visto una solicitud, pero la pelota no se mancha. Bueno, eso sí. Acá llega un mensaje que dice: te puedo escribir, pero solo para charlar. Arranca por la derecha al genio del fútbol mundial. Vamos, Pepe, todavía, a la boca. Caro a la boca, Pepe. Aprovecho la volteada. Bueno, mañana, 12 del 12, vamos a romper todos el McDonald's. No, mentira. Nos vamos a juntar los hinchas. Sí, algunos sí, seguramente. Pero nos vamos a juntar los hinchas de Boca. Mañana. La Bombonera, desde las 5 de la tarde, se abre el estadio. Se abre para todos los socios y socios adherentes. Es importante decir que se van a abrir las tribunas medias y las tribunas altas. No así las tribunas bajas, ni la de socios, ni la platea L, porque están puestas las rampas para acceder al campo de juego, donde están las carpas, donde vamos a votar y todo. Claro. Así que va a tener la capacidad un poco más reducida, la cancha mañana para entrar. Pero bueno, hay que ir, y si somos muchos, desfilar, ¿viste? Que entre uno, una hora, un salga, ratito te va. Otro. Yo quiero decir una cosita más de las elecciones, porque recién lo estaba escuchando hablar a Fede y yo estoy emocionada. Fede, vos vas en la lista de Román. Voy en la lista. O sea, también. Yo también, o sea. Haremos dos representantes. O sea, vamos, eso va para en el corazón. Así que digamos, piensan que no solo lo votan a Román, también lo votan a Fede. Están votando a María. Si tienen dudas con Román, piensen que lo votan a Fede. Y a Mari. Y a Mari. Igual, honestamente, sí, no me gusta cartelearlo mucho. No, no lo dije. No, creo que acá en el programa dijo, no lo dije nunca. No lo habíamos dicho, por eso dije. No. La verdad que me parece importante ahora que, no sé, tenemos una esperanza más de que se vote, decir que realmente, o sea, nada, nuestra convicción y nuestra militancia por Román hace que, bueno, también es sincera, es genuina, nos gusta involucrarnos, nos parece importante hacerlo. Tuvimos la posibilidad con Mari de hacerlo. Mari me dio un empujón grande que te agradezco un montón, porque es realmente emocionante. Aunque parezca una pelotudez, agarrar la boleta que tiene el nombre de Román encabezando, y aunque esté muy chiquitito, como el famoso Betty Simonson de los Simpsons, ahí está Mari, ahí estoy yo. Pero es muy importante, boludo. Es muy importante. Para mí, yo estaría carteando si estoy en el mismo lugar que en el blockbuster de Román. Mira, el nombre de Román y hasta el mío, digo, mira, papá. De hecho, voy a confesar un delito, que cuando firmé en la lista me robé la lapicera porque decía Boca Juniors. Ay, yo dormí como un gil. No, yo me la firmé con la misma y no me la llevé. La tengo ahí, no la usé nunca más. ¿Cómo le vas a robar a Boca? Yo me la choreé, me la pidió prestada. Ella la pidió prestada. Así la gestión no va, amiga. Le dije, la verdad, le dije, me la llevé así, todo lo que fueron atrás. Dijeron, no, que no tenemos pocas, tenemos pocas. Dije, bueno, listo. Bueno, ahora vamos a ver el tape del partido de Rosario Central River, un ratito. Quiero ver los cuatro penales. ¿Querés aprender a patear penales? Ahí teníamos los penales. Che, compra la factura ahora. De verdad, para. Estuvo cerca de Boca en un momento, ¿se acuerdan? Sí, igual ¿para digamos. Si de Michelli, de verdad, dijo: no, River no es para los penales, o eso es un. No, dale, en serio. No lo sé. Lo que sí hay que decir. No sé lo que dice, y de Michelli, de verdad, que no se sabe si es fake o no todo el tiempo. O sea, sus declaraciones de Nordelta y lo del televisor no eran fake. Lo que hay que decir de los arqueros, tomando esto de Fatu Gran, tipo al que conozco personalmente, ¿mirá? Obviamente no nos debe estar mirando, es una hermosa persona. ¿Y por qué no crees que venga, boludo? No, porque me parece que ya está. Fatura te está cagando a un amigo. Y que aparte Boca, después de Chiquito Romero, tiene arquero para 10 años más. No, es verdad. Con Leandro Bray, que hace ya más de 2 años que está terminando de formarse y mamar lo que es Boca. Un pibe que cuando tenía 18 años ya era arquero titular en los Andes, en la primera metropolitana. Y aparte, destacar el entusiasmo de él de ser un jugador que ya había debutado en primera, por más que sea primera vez, y bancarse venir a Boca, jugar 2 años en reserva. Ni 6 meses, ni un año. 2 años en reserva. Y ahora calculamos todo con todo el amor que le tenemos a Javi García, que es un tipo súper valioso, y esperemos que se quede en el club. Hoy estoy otra vez. ¿Qué tal? Yo ahora voy a Vitoria. ¿Lo cruzaste de nuevo? Voy a Vitoria. Está siempre ahí. De hecho, no sé cuándo va a entrenar. Porque ¿están de vacaciones? ¿Hablaste? ¿Están de vacaciones? Sí, obvio que hablé. ¿Y contá? Es un copado, Javi. No, pero ya vino cuando uno se da cuenta que lo estás metiendo en un terreno pantanoso al otro. Pero a Javi le encanta, ¿eh? Yo le dije, soy periodista, entonces ya por eso vino. Ya marcó distancia. Pero a mí me periodista y corriendo. Soy hincha de Boca. Falló la logística. Ahora con 7 stickers de Riquelme. O sea, sabe que soy bostero, pero le hice alguna preguntita así de, ¿qué onda, ganamos?
Y yo en política no me meto, yo de... bueno, se puso el cassette, digo, no, ya la logística fue mala. Arrancaste diciéndole periodista y fuiste directo a decirle, che, Macri es un hijo de puta. Quise ser honesto, no quise ser como uno que tomaba café ahí, le hace una pregunta y después lo publica, viste, el más traicionero. Retomando lo de Bray, me parece que... No, es muy valioso todo lo que contaste. Me están llamando de medios internacionales. Facu casualmente contando que habló con Javi García. Gracias. No pasa nada, para eso estamos. Sí, pero la verdad, vayan al bar de Javi. O sea, pasa el chivo al bar de Javi, porque venden un buen café. ¿Dónde es? Es en Nicaragua y... Te matamos. Dos hijos de puta. No, y Armenia. No. Nicaragua y Armenia, si no me equivoco, se llama Caldi. Sí. Pero sí, tiene muy buen café, muy buen cappuccino, lo recomiendo. ¿No les gusta el cappuccino, no? No. Es con leche el cappuccino, ¿no? ¿Es con leche el cappuccino? Pidan un americano, está muy bien un americano. A ver qué café toman, ya que no, miraron. No, café, no gusta. Café en jaleto. Negro. No, café negro. Negro no, como Advíncula. Una úlcera directamente. No, bueno, pero por eso son cortitos. Negro como Luis Advíncula. Por eso cortito el café. Si fuese un café más alto, sí puedo pedir. ¿Vos qué tomás? Yo también café negro, sin azúcar. Negro, yo, bueno, está bien. Cappuccino. Es raro. ¿De qué es? Más allá, si estaría Román, lo digo, porque él está en contra de la agenda. Sepan, quiero decir una cosa. O sea, ustedes se dan cuenta, como estábamos en el bar así, cómo nos cambia el humor, o sea, este club al que amamos tanto, pero... Amo al Poder Judicial. Hoy amo al Poder Judicial. ¿Ustedes se dan cuenta? Aplauso para Rosati de nuevo. Bravo, Horacio. Horacio. Justicia, loco. Román dijo, yo el otro día le dijo, ahora yo confío en la justicia. Porque soy argentino, tengo que confiar. Felicitó a la jueza de la otra vez, dijo, hay que estudiar mucho para ser juez. Yo la felicito, dijo. Bueno, o sea, pero se dan cuenta cómo nos cambia el humor Boca, ¿no? O sea, cómo nos... Digo, que gane un partido, que pierda un partido. Que estábamos muertos antes de entrar, sentados ahí diciendo, yo dije, no. No se vota nunca más. Y de golpe fue, estamos cagándonos de risa de cualquier boludo. ¿Qué decimos? Ahora, me gustaría cerrar una idea, aunque ustedes tres les chupen reverendamente el huevo. Verdad. Me gustaría decir, terminar la idea para 2024. ¿Querés que haya un arquero? Para 2024 tenemos arquero para rato, con Chiquito y con Leandro Bray, que calculo que va a empezar a sumar más minutos. Tienes razón, de lo que suma ahora. Ahora sigan con sus preguntas. Acá hay una consulta. Es verdad que no se puede votar con el dorsal o la camiseta que diga Román. Sí, no, pero eso es fundamental. ¿Cómo es verdad? Y no se puede llevar nada. Y un tatuaje. O sea, hay mucha gente de Boca que no... O sea, nadie tiene una camiseta que diga Macri ni un tatuaje que diga Macri. Pero casualmente mucha gente tiene un tatuaje, una camiseta que dice Juan Román Riquelme. No vayan con nada a votar. No vayan con esta remera de Román presidente de los amigos de Chacra. No vayan con esto. No vayan con ninguna camiseta que diga... De hecho, si pueden... pueden llegar a impugnarle, pero con esa jugada Román... No, eso sería demasiado... Vayan con una de pasarela de JJ López. No, yo fui, por ejemplo, en el 2010... Yo tengo tatuado en el tobillo algo alusivo a Román y... ¿Qué tenés tatuado? Hacía un calor, como recordamos hace un rato en las elecciones... La firma de Román. Este domingo van a ser 34 grados. Lo que digo es que estaba para ir a votar en OJ y terminé yendo con medias largas que se suban para tapar el tatuaje. Con pantalón de cordero y... No, te miento. Estaba muy extremo. Jamás uso medias con bermuda. O sea, acaso dice algo importante, no hagan el toposito antes de votar. Después votarán lo que quieran. O sea, se sacan la camiseta, tatuaje Román, pero voten. ¿Y si tengo un tatuaje Andrés Ibarra, lo muestro? No puede ser. Replanteate la vida. Si replanteate haber nacido. No, bueno, yo no creo que haya nadie. Andrés Ibarra no puedes vivir. Bueno, hay una persona que tiene un tatuaje de Macri, ¿eh? Una persona que dice Mauricio Macri. O sea, salió, lo googleé. Casi tenés un hincha de Boca tipo el Pipi Romagnoli que se tatuó a su mamá y no quedó. Para el Pipi Romagnoli. Y te la puede confundir con Andrés Ibarra. El Pipi Romagnoli se tatuó mal la fecha de cuando ganó la. Boludo, el Pipi Romagnoli se tatuó mal la fecha de cuando ganaron la Libertadores. ¿En serio? Escuchame, la mamá no se parece a la mamá. Bueno, siendo de San Docenso, tatuarte ¿es mal de San la Lorenzo? Fecha. ¿Estás seguro que es de San Lorenzo el Pipi Romagnoli? Fuertes declaraciones. No sé, ¿sabes? Si dice eso, pues ¿conoce a Fatura Abraham por ahí, al Pipi? ¿Lo conoces al Pipi? Hay gente del barrio, ahí de Parque Patricio, lo conoce desde muy chiquito. ¿Es de acá? Pero, no, fuertísimas declaraciones. Pipi, que nunca se metió con ahora no lo interrumpimos más, contalo, dale. Bueno, Google, viejo. Contalo que está la butelera. ¿Quién es hincha el Pipi? Vos tenés que decir, no respondo lo Google, hable. No, claro, no respondo. ¿Qué me estás queriendo? No me conoces. Una vez alguien me dijo, si te preguntan algo que quieren googlear, porque te quieren levantar. ¡Uh!
fuertes declaraciones. ¿Qué estás buscando? Contame qué estás buscando. Nos vamos a tomar un capuchino mañana. Vamos a lo de Javi. A lo de Javi García. Ay, 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 ay. Bueno, pare, ¿mañana vamos entonces o no? El día. Mañana vamos. Mañana. 5 de la tarde. Cinco. Abren la Bombonera. Si llego, llego tarde. No me espere, más allá. No. Sí, por favor. Virtual, no, no rompa ningún McDonald's mañana, más allá de que. No, porque es muy importante que lleguemos a votar, que ningún hincha de Boca, ningún socio de Boca vaya a ir antes de ir a votar. No queremos, salvo que te cruces a Macri en la calle. Pero, ¿por qué con el McDonald's y no con un burger? Porque es capitalista. Porque es. Nos agarramos con el McDonald's. Las tradiciones son las tradiciones. Sí, sí, sí. Tenés micrófono, hermano. Esto es un programa. ¿Hace falta volver a pasar el video de ese prócer? Claro. De verdad, pasar. Sí, 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 lo tenemos. Las tradiciones son las tradiciones. Es tradición. No me comprometas. Es como no juntarse a comer en Navidad, ¿viste? Yo soy ateo, no creo en nadie, pero como con mi familia. Perfecto, 24 de la noche. Las tradiciones son las tradiciones. Si no comes. Pepe Loso dice: ¿le puedo citar frases de Román al presidente de mesa? No. No. O sea, de verdad, es fundamental que nos pongamos serios un segundo. Dale. Es muy importante lo que se juega el domingo. Vayan a votar, díganle a todos los socios de Boca que vayan a votar. Llámenlos, despiértenlos, vayan a buscarlos, invítenlos una birra después, hagan todo, pero que todo el mundo vaya a votar y no vayan con nada alusivo a Román, de verdad. Me encanta igual la de Pepe Loso, llegar a la mesa y decirle, cenemos mano a mano que lo demás. Sería bárbaro. Acá dice Tebas, el barrio de Pipi. De Pipi Romagnoli, sí. Entre Pompeya y Soldati, digamos, es mayoritariamente de Huracán, eso seguro. Bien, me gusta, empieza la investigación. No sé, ¿por qué nos metimos con el Pipi? No, pobre Pipi, bueno. No, ningún pobre Pipi, Pipi porque es un muerto. El máximo ídolo es Ortigosa, ¿qué Pipi? Ortigosa, pero Ortigosa dice que su ídolo es Riquelme, por eso lo bancamos. Sí, sí. O sea, no el Pipi Romagnoli. Hay que decir que Ortigosa. ¿A quién le ganaste, Pipi Romagnoli? Estuvo sentado en la silla eléctrica de ESPN de los mediodías. Sí. Y le preguntaron por Román. Ah, no vi. Y dijo, Román y Verón son mi ejemplo para ser dirigente. Ah, mirá vos, qué bien. Todas las palabras. Se hizo un silencio de 3 segundos, obviamente. Porque, a ver, ¿por dónde le pongo? Le dijeron, bueno, pero ¿Román o Verón? Dale, hijo de puta. Igual que jugada la pregunta, medio boludos, porque la verdad que Ortigosa se la pasó diciendo siempre que su ídolo, como que, bueno, está bien, podía salirles. Pero hay algo que de nosotros los periodistas, que es que eso necesita hacer una producción previa y a veces nos da una paja. Claro. Estaba por decir, ni nosotros hacemos esas cagadas de acá. Que lo de la producción. No, traer un votante de Andrés Ibarra. Ustedes acá, no sabían lo del Pipi. Yo lo presenté a Joaquín Freire, Rodríguez Freire como abogado, pero quiero decir que no fue un error, simplemente, de hecho, les puedo leer, tengo periodista, hincha de Boca, dice que Román es el hombre definitivo, tiene una foto con Román, pero me estaba muy nerviosa por el tema de elecciones, digo por las dudas, porque hice todo, hasta leí el cuento hermoso que escribió, que vayan a leerlo los visitantes. Ella veía abogados en todos lados. No, yo quiero un mundo sin abogados. Un mundo sin abogados, menos Walter Krieger. Odio cuando me dicen, explica esto, yo digo, pero no leí el fallo, es como que creen que tenés un superpoder. Nos como... está echando en cara cositas que sí, pasaron obvio. Antes que empieza el programa. Hicimos nosotros, decir, claramente. Entró María Cali y dijimos, ¿leíste el fallo? Está re nerviosa, como dije, que no entiendo qué va a pasar. Es que yo lo repetimos porque fue increíble. Le digo, ¿va a haber elecciones? No, no va a haber elecciones. Ok, a los 2 segundos dice, chicos, esperen. Te vota. Es amiga de Giorgio Armas. Hay elecciones el 17. Che, ¿qué dijo Giorgio Armas? Que no se vota, listo, vamos el domingo. O sea, y esto fue menos 10. No, no, fue increíble. De golpe, ¿cuándo querés que lea el fallo? Llegó el fallo, Feba, no al fallo. Estaba leyendo, no, era como, viste, cuando lees, te hablan, te preguntan, no entendés nada, y de golpe todos los mensajes eran, se vota, está confirmado, sí, dicen del comisión directiva, dice, se vota. Y fue bueno, nada, ganamos. O sea, ganamos votar, digamos. Ahora hay que ir, votar y votar por Román. Imagino que Riquelmo iba a estar, teniendo en cuenta que está haciendo cadena nacional. Hoy a las 4 de la mañana escuchaba a Riquelmo. Eso. Hoy está el loco de acuerdo. Ya nos quedamos. Un rato. Hoy a las 5 con Novares o 5 de la mañana. No están. No están prometiéndolo. ¿Qué le no pasa a Román? Metiéndolo, y intuyo que a lo mejor Román se guarde mañana, que es 12, el 12. Ah, total. Para hablar el mismo día del hincha. Quizás no en la cancha. Para, quiero decir, Zoe dice, votemos, en vez de voten jefe de bien. Campaña, papá. El nuevo voten bien es votemos menos mal que los demás. Claro. Sí. Che, para, no quiero volver al tema, pero acá Sergio dijo, hasta tenía un tatuaje del globo por el Pipi Romagnoli. Ah. No, en serio. Terrible. Para, hay que decir que era muy chiquito y jugaba en las inferiores. Después muchos jugadores empezaron en un club y terminaron en la vereda. Jonathan Maidana ahora abandona a River, ¿vieron? Es hijo de... ¿Quién? Muerte. ¿Abandona? Muerte. ¿Lo dije o lo pensé? No, no, ¿se va? Bueno, sí, lo echan. Sí, tiene bueno, la de mi viejo, me parece. ¿Cuánto más? ¿Quieren que echen a De Michelis? ¿Vieron cuántos se queda arriba? Sí, hay muchos yo estaría diciendo, por favor. Que se quede, amigo. Sí, para nosotros por sí, favor, que se quede para siempre. Hay que hacer un detalle ahí, no solo perdió su quinta
tanda de penales consecutiva, sino que es un club que, fíjate lo bien que hace las cosas, que tiene más series de penales perdidas que ganadas. No sabía ese dato. Tienen 35 tandas de penales perdidas y menos de 30 que ganaron. Y es cierto que tiene un arquero que no te ataja un penal. Ni... Y agreguemos que se fueron a la B. Y eso que atajó uno. Se fueron a la B errando un penal. Es cierto, Pavone. ¿Pavone? Qué héroe, Pavone. Qué jugador, Pavone. Sí, me pongo de pie. JJ, Luis Alberto, todo. Pare, vieron que Macri dijo que lo que está haciendo Román es peor que lo que hizo Pasarela en River. Por favor, qué sinvergüenza. La impunidad, ¿sabes lo que me da bronca? Porque ya... De la Rabona. La impunidad de esa declaración fue de viejo meado. O sea, no lo subestimo, pero esa declaración... Está viejo meado hace como meses. Meses. Es... Ya lo dijimos, ¿no? Un tipo poderoso. Si no, vamos a descansar en que Román va a ganar y la verdad que es una elección complicada. Estamos a un paso, o sea, lo logramos. Logramos votar. Por favor, que se vote. Por favor. Y por favor, ganemos. Así que es muy importante que vayan todos a votar. Ahora, las declaraciones de Macri son impresionantes. Tenemos declaraciones. A ver. ¿Vieron que tuve la locura juvenil de esa época, que sin permiso de la municipalidad ni de la asamblea, tiré abajo los primeros 10 metros con la caterpillar del palco? Que fue una experiencia bastante entretenida. Antes que otros inventasen la motosierra, yo iba con la topadora directamente. Un sinvergüenza. Quiero decirle, por si no se escuchó bien al inicio, que lo que dice Macri es que cuando reformó la Bombonera en 95, si no me equivoco, sí, aún sin el permiso de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y sin el ok o la aprobación de la Asamblea de Representantes de Socios del Club, se subió a una topadora y tiró los primeros 10 metros de la Bombonera. Está bárbaro porque viene relatando delitos en la tele hace como un mes, boludo. Quiero decir una cosa. Aprobado en comisión directiva que se vota el 17. No se da cuenta, porque es impune. Aprobado en comisión directiva que se vota el 17. Y lo segundo que quiero decir... ¡Vamos! ¡Se vota el 17! ¡Dale, Lo segundo que quiero decir es que, vale, 10 palos verdes, se llama Walter Krieger. ¡Y toda la Macrita! Qué grande Walter, la verdad. Mi héroe. Qué héroe. Es fachero. No vayan pero con esa una sonrisa. No vayan con un tatuaje de Walter Krieger a votar. No vayan con una remera de Walter Krieger. No se puede. Ahí está. Ahí está la Krieger. Llamamos Walter. Qué hombre, Walter. Esos dientes. Nuestro único héroe en este lío. Y hablando de eso. ¿Es el mejor Walter después de Samuel? Sí, por supuesto. Qué jugador, Samuel. Es el de Wall. Bueno, cuando convenzamos a Román de que además el presidente de Boca sea presidente del país, podría ser el ministro de Justicia tranquilamente. De hecho, Si siguen jodiendo, va a ser presidente del país. Secretario Walter legal Gaitán. Y técnico. Claro. Secretario legal y técnico me gusta. No, para me mí gusta lo que también le dijeron a Román, con Real creo que fue. Joaquín todavía está acá, así que nos puede confirmar o no. Dijo que él va por más. Que no solamente, esto es un proyecto a largo plazo, con lo cual no solamente va por esta, sino, y además siendo ahora candidato a presidente, puede volver a ir como candidato a presidente, ¿verdad? No me quiero adelantar, todavía ni votamos bien el domingo. Pero... ¿tiene dos o tres porque Macri cambió el estatuto en ese sentido? No tengo idea, habría que revisarlo eso. Macri a ver. Tuvo tres, ¿no? No, Macri tuvo a Pompilio en medio. Para dar un ejemplo de lo que pasa enfrente, por ejemplo, que estuvo más claro porque se habló mucho de eso cuando tuvieron elecciones ellos. ¿Quién? Los de enfrente. El dueño del Banco Macro, que es el presidente, se presentó, pero no puede volver a presentarse porque ya tiene un cargo previo de 4 años como vice de Donofrio. Entonces se le cuenta como 2 mandatos juntos. Okay. Yo creo que en Boca no es así. Creo que no es así. Pero habría que rechequear eso a ver si Román estaría en condiciones, en caso de ganar este domingo, que todos creemos que sí, de volver a presentarse entonces unos años más. Antecedente de continuidad con mandato cumplido en Boca. En diciembre de 2007 no hubo elecciones en Boca por la falta de avales de la oposición. La Junta Electoral Sanitaria había impugnado a las listas opositoras que encabezaban Digón y Abatangelo. Abatangelo, Pablo Abatangelo, estuvo acá invitado al programa, presidente de la agrupación La Bombonera y presidente de la República de la Boca. Sí, que habían pedido una prórroga para presentar sus avales debido a que los bancos demoraban más de 25 días en emitir dicha certificación. El 27 de febrero de 2008, por una denuncia de Abatangelo, la IGJ declaró irregular e ineficaz la proclamación de Pedro Pompilio por el mismo motivo que la oposición, falta de avales. Los avales de Pompilio, como los del resto de la comisión directiva, carecían de la firma de los directores de Banco Macro y el Banco Finansur, los emisores de los documentos, requisito para la certificación correspondiente. Fue relevado del cargo y se ordenó que en un plazo de 30 días se convoque a elecciones. IGJ determinó que la comisión directiva anterior tuvo que retornar y Macri tuvo que repartir su tiempo entre jefatura de gobierno
porteña y la presidencia central. Lo que quiere decir esto es que la justicia no decidió en ese momento intervenir el club, sino que decidió la continuidad de la comisión directiva que estaba vigente antes de las elecciones fraudulentas, si quieres decirle, sí, hasta que se vuelvan a hacer las nuevas elecciones. Y acá dice, recién el 1 de junio de 2008 pudieron votar los socios tras 9 años, ya que no hubo listas opositoras. Y Pompilio fue electo con el 73,8% de los votos. Acá Francisco Tardini dice, Walter Krieger tiene fuego. Sí, claro. Totalmente. Qué hombre, ¿eh? Porque, pará, nosotros nos estamos cagando de risa, los memes que estamos viendo son muy divertidos. Hay que ganarle a Macri en tribunales. Es impresionante. Hay que ganarle. No, no entiendo cómo sucedió. Estamos convencidos entonces que es un revés judicial para él. Yo creo que sucedió porque era muy absurdo lo que estaba planteando. Y creo que se pasó de impune. Como se pasó de impune cuando contó esto de que tiró los primeros 10 metros de los palcos sin el permiso de la ciudad y sin el permiso de la asamblea de socios de Boca. O sea, hemos llegado al límite de la justicia. Yo creo que es una conducta de él permanente. De hacer lo que se le canta porque sale bien parado. Me mata que lo cuente en la tele. Hay gente que hace cosas que están mal. Y bueno, y la verdad no lo avalamos, pero bueno, cada uno sabe que no le van a repreguntar. Ahora, decirlo. Sí, Mauri Sali te dice, ¿sabés la cagada que hizo en el 2011? No, a mi Germu la vengo cagando. Amigo, estás al aire, flaco, ¿qué te pasa? Yo, o sea, creo que acá no vengas a sacar trapitos de para un poquito. Sin subestimar a Macri, realmente creo que esta vez él no esperó la reacción del hincha y del socio de Boca. Repudiándolo enérgicamente, inclusive con la manifestación donde fuimos 35.000, encabezados por Román, por Blas, por el Chipi, por todos los muchachos que trabajan en Boca Predio, para decir que los socios de Boca queríamos votar, que no se nos puede hacer trampa, que por eso nos tienen que dar la libertad de votar. Hay que ir el 12 del 12, no solamente porque somos bosteros y hay que celebrar nuestro día, sino además porque estamos en un contexto muy especial donde hay que mostrar el apoyo a la gestión de Román. Lo venimos haciendo, vienen realizándose desde hace rato bastantes encuentros con un montón de gente que seguramente influyeron en esta decisión de la justicia. Pero mañana hay que estar, ¿eh? Mañana hay que estar la bombonera. Mañana hay que estar. Yo estaría atento a mañana que Román no hable un poquito. También pienso que si habló la justicia, quizás sea un momento de hacer silencio, organizar lo que hay que organizar, sí, y solamente vamos convocar. Vamos a votar, amigos, vamos a votar. Bueno, veremos. Sí, a votar seguro. Esto está confirmado ya. Le sacó el notificado de la comisión directiva de que se vota el domingo. Estamos... Se vota el domingo, es lo que le acaba de llegar domingo, acá, se Marín vota. Inés. De hecho, quiero aprovechar un momento personal. A ver. Se vota de 8 a 18, eso está confirmado, ¿no? Porque acabo de ver que apareció... apareció una persona muy importante. Una persona muy importante en mi vida. Estaba a ponerle, pará, Esteban, de decirte... Esteban, si estás ahí. No, porque dice... ¿Qué dice Esteban? Dice, no entienden, estábamos hablando recién de Macri, dice, hola, no entienden la lógica de un millonario poderoso, es sincero. Y después dice, y con él ganaron todo, joda. No, y yo quiero... Pero sinceramente, acá está diciendo, tiene un casorio. Entonces yo lo que le quiero decir... Porque recién lo estuvimos debatiendo. Yo llegué y dije, se vota el domingo. Bueno, hola, como en comisión directiva una vez escuché la frase de Boca te funde o te separa. Yo no quiero que Boca me funda como en Río de Janeiro ni separarme, amor. Entonces, estuve pensando que el casamiento es muy temprano, es a las 11:30. ¿A qué hora es? A las 11:30 en el templo. Y después es en... ¿Es un hotel por ahí? Desayuno eso. No, no, claro, no sé, es muy temprano. Pero yo voy a ir a las 8 de la mañana, voy a estar en la bombonera. A ver, amor, si perdón que haga esto público. Sí, no, a ver cómo la pilotea, dice Esteban. Voy a ir a las 8 de la mañana a la bombonera, voy a darlo todo y voy al casamiento de 2 de la tarde a 19 y vuelvo a la bombonera para festejar que ganamos las elecciones. A las 19 quiero estar en la Boca para ver el estado en que llegás. O sea, me parece... No, sí, obvio, voy a llegar. Me parece una idea fabulosa que deja conformes a todos. Te escucho, sí. Aparte, Esteban, digamos la verdad, el casamiento es de un gran amigo tuyo, tengo entendido, vas a tener un pedo de novela a las 6, 7 de la tarde. ¿Qué te hace que te va a llamar y que se venga para la Boca? ¿Para caes a las 19 con vestido? No, no, me cambio ahí, me pongo la camiseta de Boca y me voy, le dejo la ropa. Claro, no voy modo Frozen a votar, como, no, guardo, nada, son las segundas, además es verdad, lo está diciendo él, no, el mejor argumento. Segundas, te casas no, por segunda, no, vez. No, listo, no va, no, no va, no va, hereje. Esta aclaración que hiciste, Esteban, te deja fuera de concurso. Gracias, Walter Krieger. Esteban, estábamos jugando a favor tuyo y vos mismo te sepultaste. No, segundas nupcias no se pueden ni charlar. Segundas nupcias no se celebra. Bueno, listo, ya está, lo cerramos acá. Estaba muy preocupado por eso. Walter Krieger dijo que no puede decir. Es raro casarte. Es verdad.
Dice segundas nupcias, pero no fuiste al primero. Bueno, retoma, señores, retoma. El tipo ahora tiene argumentos. No fui al primero porque no estaba, porque no me invitaste, amor, porque no estabas conmigo, estabas con otra persona. Ah, no, listo. No, en la vuelta, estás en la claro. O sea, esto va a terminar peor de lo que estamos intentando evitar. Bueno, no hagamos nada malo. Está todo bien. Yo quiero decir que Esteban es un amor, que nos trató bárbaro. Es cuervo, ¿no? Mari. Y vos le estás puteando a Romagnoli a su Es cuervo como el Pipi. No, lo estoy puteando. Yo sí, lo estoy puteando a Romagnoli. De hecho, le digo el Pipi. Esteban sabe que a mí Ortigosa me gusta físicamente, o sea, me gusta porque lo amo también, pero también me gusta físicamente y él lo sabe. Polémico, polémico. Para, tampoco le digas bagre a Ortigosa, querido Norman. Para un poquito. Queda muy bien los penales, pero no más así que es lindo. Bagre no, pez lobo, pues. Se enojaron. Esteban, tengo una pregunta. ¿El Pipi Romagnoli de Huracán? Porque esto es lo que se estuvo comentando. Upa, es un tema difícil para mí lo de Ortigosa. Es o sea, que bien que nos esté viendo, eso es amor, ¿eh? ¿Viste? Que un cuervo esté viendo románticos. Sí, dice, sí. Digo que sí, ¿viste? No, hay que decir que Mari es una mina que hace de todo, que está muy comprometida con Boca, con su laburo, que acaba de publicar un libro, que no sí, lo dijimos hoy todavía. Y la verdad es que Esteban es un. Nah, es obvio. Pero Jesús es judío, dice. Y tiene razón. Tiene razón Benderski. Te lo digo yo que soy finca. Es verdad, es verdad. El Vasco Arrarrega se dice que ya, ya resolví mi situación. No, esto no consuelo. Para ahora porque vos querés que pare. Entonces, estamos conversando con Esteban. De 8 de la mañana a qué hora. De 8 a 13.45. Vas a además, la no puedo fiscalizar porque voy en la lista, de verdad, no puedo fiscalizar, pero bueno, obviamente. ¿Vas tantas horas? Un poco menos, de 8 no, a 11. No, sí, vas mucha, estar, vas igual el al templo, digo, si entro a un templo, me van a expulsar directamente del mundo. Vas mucho tiempo al casamiento. Mucho tiempo. Bueno, no sé, de 2 a 18, de 14 a 18 y vuelvo a la Bombonera para festejar. Falta que 18, 18, 15, 18, 20, bueno. Sí, quiero que documentes todo el periplo, o sea, que vayas mandando fotos. Che, son las 5 y tengo que ir a la Boca ahora, estoy re en pedo. Me encanta que a la gente le re importa mi casamiento. ¿Qué se toma en un casamiento? Para, creció el público después de esta... ¿Qué toma María Inés en un casamiento? Todo, de todo, de todo, o sea, hasta el agua de los flores. Aparte de día de elecciones, olvídate. ¡Tiene Boca! O sea, va a ser un descontrol. Tirame la ginebra en la cara. He llegado a contar una intimidad, arre que contaba todo, pero sí, he llegado a vomitar en un casamiento, recuperarme y seguir tomando. Como y volver si a la elección. Extraordinario. Acá Esteban dice, pedite el día en el laburo, ahora. Che, está tirando cosas. Está. Una vez vomitó y siguió tomando. Sí, sí, sí. Me siento mejor, le dije. Che, me encanta hacer un programa sobre el matrimonio. Marina, este es un segmento, Marines se llama este momento. No, hablando en serio, o sea, él sabe lo importante que es para mí, pero además, no solamente lo importante que es para mí en lo personal, porque amo a Román, porque que lo digo siempre y no me voy a cansar de repetirlo de acá el domingo, o sea, yo me voy de acá y le voy a escribir absolutamente todas las personas que conozco, hinchas, socios de Boca, sobre todo, socios activos de más de 2 años de Antigua como socios, diciéndoles, che, el domingo se nos juega todo, lo último que nos queda para que estos 4 años que vienen no sean una pesadilla. Van a ser difíciles, van a ser años muy complicados, pero Román es el dique de contención que nos queda para vivir en democracia, digamos. Entonces se juega todo, se juega un modelo de club, el club es de los hinchas, o queremos que, porque cuando ellos, cuando la oposición, cuando Mauricio Macri dice vamos a dejar este estadio, vamos a dejarlo para el fútbol femenino, vamos a construir un otro al lado conectado por un puente, están diciendo, lo que no te dicen es que van a demoler la Bombonera. Eso es lo que votamos el domingo. Si seguimos en la Bombonera con lo que quieran, los proyectos para ampliarla, sabemos que es muy importante que entre más gente, porque todos queremos ir a Boca, porque la mitad más uno el país de Boca, pero lo que está en juego es que pueden demoler la Bombonera. Ellos le van a vender al club a 3 extranjeros, como dice Juan Román Riquelme, y nos quedamos, o sea, nos vamos a olvidar, nos despedimos del fútbol como no lo conocemos hasta ahora. No vamos a votar nunca más, como dijo Román, si pasa eso, porque eso es privatizar el club. Me quiero decir también que además de, obviamente, que tiene que ser una tarea de nosotros como militantes y todo, de traer a todos los socios activos en condiciones de votar posible, también los hinchas, también los adherentes, vengan. Las elecciones de 2019 en la calle fueron una fiesta. Hace un rato Joaquín se acordaba del búnker de Román en la terminal del 53, uh-huh. Ahí enfrente de la entrada de Irala, para los que estamos siempre. Realmente, yo voté a las 9 de la mañana y me volví a mi casa a la 1 de la mañana. Sí. O sea, estuve en la Boca todo el día. Y realmente no quiero decir que fue una previa eterna, porque fue hasta más alegre. Pero además de eso, Fede, te agrego algo. ¿Lo saben que pueden hacer los adherentes o los que son socios pero no tienen no pueden votar porque no tienen más de 2 años de antigüedad? Pueden pararse en una esquina y si ven a alguien con una camiseta, decirle, che, con esa camiseta no podés votar, che, exacto, tapate el tatuaje. O sea, hay un montón de una cosas. Camiseta de Román. Que, con la camiseta de Román, sí. Sí, sí. Como hay un montón de cosas que pueden hacer
digo, puede orientar y ayudar a la gente, puede, no sé, tipo, colaborar de mil maneras. Así que vayan. Branson 805 los espera. Unos sanguchitos a los fiscales. Acá en el, y quiero aclarar que no, nosotros no podemos ser fiscales por lo que contamos hace un ratito, así que no son para nosotros los sanguchitos. No. Si nos quieren traer sanguchitos nosotros también, no nos vamos a quejar. Acá escribe Maga y dice, se vota, vamos todavía. Estamos claro, todos Maga, se vota. Hermoso, hermoso. Sí, se vota, ya está aprobado en comisión directiva. ¿Cómo cambió este programa? Lo decimos con miedo, ¿viste? Se vota. No, ningún miedo. Arrancamos este programa pensando que el mundo se iba a terminar. Estábamos ahora muy golpeados. Acá, mensaje para Marinés. Perdón, pero una bostera no puede tener un novio cuervo. No, es al revés. No puede tener amigos cuervo. Pareja puede ser. Nunca hicimos amistades. Uno puede tener socios, puede tener novios, puede tener... No, amigos no. Es lo que no se puede tener. El chabón dice, estoy dando las puede tener abogados, hincha de Boca, como mi abogado Walter Krieger. Puede tener todo, pero, o sea, lo que no puede tener empleado. Es... empleado. O sea, Walter Krieger no es mi amigo, es mi abogado. Quiero decir, un fenómeno que es mi abogado. Dos cosas están pasando en el chat. Primero, Pepe Loso dice, me pongo un puestito de venta de camisetas de Macri, se las vendo a los de él, hago plata y le anulo los votos todo de uno. Espectacular, por favor, hacer. Y después, el último mensaje de Esteban, Maslatón viene al casamiento. Por favor, te pido, grabale un videíto ahí. Lo voy a grabar. O sea, quiero, además, ya sabemos que no lo quiere nada Macri, Maslatón, lo dijo en el programa cuando vino. Vino acá. Así que podemos tener nuestras diferencias en algunos puntos, pero acá vino y dijo que Riquelme es un gran dirigente, yo votaría a Riquelme, lo que dice Riquelme, nada, lo felicitó, dijo que bueno, que nada, que está con Román. Alan Zaval acá se suma al chat y dice, yo soy socio adherente, justo viajo a Cava y ahí estaremos. Hermoso. Bien por Alan. Ah, bien. Sí, de verdad, la actitud. El que me escribió adherente no me di cuenta, que me vuelvo a escribir, no encontré a nadie. Entonces. Y acá Zoe pregunta si puede ir al casamiento. Yo también quiero ir. No, Zoe, para un poco. Yo también quiero ir. Es verdad, vamos todos al casamiento. Vamos, lo copamos todos. Vamos tipo con la radio, así. Nos lleva Esteban a todos en el mismo auto. Mejor no venga, con esa banda de fascinerosos. Bueno, chicos. Bueno, señores, señoras, románticas. Hay una historia, ya que hablábamos de cosas que recordamos y de partidos que recordamos. Tenemos 12 efemérides que me parecen muy importantes. ¿Están buenas? Ahora vamos con la primera. ¿Están buenas? Me gusta ese liquid paper ahí. Bien. Muy llegando bien. Al final del año, pero lo hiciste. La verdad que estoy orgulloso. Estoy orgulloso. 1943. Igual una B larga también podía ir, era muy difícil. Boca campeón, River segundo. El motivo final del campeonato. No hay campeonato. Editor para poner letra, para borrarla, falta el de poner. Faltando todavía poco para la conclusión del encuentro, dos goles de Zarlanga le dan la victoria a Geneise, que de esta manera logra vencer a Ferro 2-0. Déjame decir algo, y lo digo cada vez que veo el Boca de esta década. Yo tuve un papá muy grande, que me tuvo de muy grande a mí, y este era el Boca de mi papá, 1943, 1944, y que formaba con Baca, Amarante, Baluzzi, Sosa, Lazzati, Pesia, Corcuera, Boyés, Arlanga, Severino, Varela y Sánchez. Para vos, Davo, para vos. Ahí tenés. ¿A vos? Me lo voy a acordar siempre, viejo, por Dios. Bueno, empezó bien la efeméride. Y la segunda, y abro la pregunta para los pocos minutos que nos quedan, si recuerdan una actuación tan determinante como la que veremos a continuación. A ver. Bueno, estamos hablando de esto, es Carlito. 4-2 sí, contra las gallinas. Sí, sí. Actuación determinante, hay que hablar de Román contra Gremio. Tevez y Centurión. No, super clásico. Cúcuta. Tevez y Centurión. Super clásico. Ese día fue superlativo. Superlativo. Los aniquilaron. Y el último gol que hizo Carlito desde la punta. No, me cuesta dejar de decirle Carlito. Está bien, digamos. Ah, está bien, es Carlito, loco. Ya saltó el defensor. Ahí está Bou. Que la Walter política Bow. No nos pero mientras esté como... Anda a votar a Román, Carlos. Mientras no vayan en una lista, está todo bien. Digo, él puede venir lo que quiere, pero mientras que estén independientes todo el tiempo que quiera. Están independientes, aparte socio, independiente ahora, qué sé yo. Yo le digo, esa estuvo verdad, amo a eso Carlos estuvo Tevez. Muy mal. Es socio. No voy a opinar del tema. Son dos hipermacristas, lo son. Bueno, no sé. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que es macrista y no es mala. No. ¿Querés profundizar sobre este asunto? Es muy polémico lo que estás diciendo, ¿eh? Boludo, son dos podrías decir son dos hilos de Boca, pero decir ya hay gente que es macrista que no es mala es raro. Sí, Palermo, ellos dos, lo decía por ellos. Es como que no puedo dejar de creer a Tevez. No, nadie deja de creer. No lo sé, Rick. O Palermo, boludo, máximo goleador. No, Palermo me pongo de pie. ¿Y por qué? ¿Por qué con uno que no con el otro? Porque uno es el máximo goleador de la historia de Boca. ¿Pero qué? Como si Tevez hubiera jugado mal, boludo. No jugó mal, pero uno es el máximo goleador de la historia de Boca. Yo y el otro no jugó es mal. No. Sí, por macrista que lo odias. No,
No. ¿Por qué lo digo? No, jugó mal. No. Cuando se fue a China jugó bastante bien. Yo estuve en la despedida de Tevez antes de irse a China, en la tribuna con una lluvia torrencial impresionante, y nos dijeron que íbamos a tratar de convencer a Carlito para que no se vaya. Ya había firmado. Es una traición que no voy a poder... ¿Saben cuál es para mí la diferencia? Ya se había sacado la foto. Sí, sí. Eso no. Palermo es macrista y lo amo. Pero entonces, una cosa, yo lo quiero, creo que Carlito se viene equivocando mucho, según mi punto de vista, porque bueno, por supuesto, digo, hacerse, hasta ni siquiera lo digo por lo político, digo, hacerte socio independiente, como era innecesario, fue como una de más, es obvio que también hay un mensaje por detrás, pero bueno, más allá de eso, creo que el tema de Carlitos es que era el jugador del pueblo. Y eso lo fue perdiendo. Y eso es un poco lo que nos duele a los hinchas de Boca. Digo, de la mano con un poco la traiciona, no, pero ese es mi punto de vista, estoy hablando por mí. Yo también quiero decir algo que... Por un lado, lo entiendo a Carlitos. Carlitos es un pibe que viene de las profundidades del conurbano bonaerense, con todas... Yo no digo por irse a China, ¿eh? No, estoy hablando inclusive de sus comienzos, que creo que es cuando él afianza su relación más grande con Exactamente, Macri. Exactamente, causa parques eólicos. Y que eólico. Macri, hay que decir que lo sacó de ahí, digamos. Pero, los consejos de economía y tal. Entonces, Macri, que él tenga una relación... Macri trajo con... a Román también. Bueno, pero Macri se robó a Tevez del pueblo, se quiso robar a Román, pero con Román no pudo. Ahí tenés la diferencia de Tevez. Por eso vamos entiendo lo a Román. Que dice. Bueno, ahí Pepe Loso dice, dejó de ser el... Mirá lo que armaste con este gol. No, una cosa, Pepe Loso dice, dejó de ser el jugador del pueblo, pero ídolo va a ser siempre. Yo estoy con esa. Y una cosa más, perdón. Vino a Boca cuando estaba para ir a jugar a quizás a cualquier lado. Vino después de jugar la final. Déjame terminar una cosa con esto y ya estamos. Y además de todo eso, es un hombre que siempre fue bostero. Siempre demostró su odio a River. Sí, yo a la gallina más de una vez. Encima vote bien, boludo. No voy a poner a Tevez en el mismo lugar que Palermo. No le perdono olvidarse de su clase. O los parques eólicos. El mellizo también estuvo Pero no es lo mismo. Es más, hizo plata con los parques eólicos. Bien por vos, Carlos. Debería haber invertido en esto. Quiero decir esto que es importante. Ni el mellizo ni Palermo vienen de Fuerza de Apache. Ya me lo agradezco, vuelan sillazos, chicos. Ninguno de los dos, ni el mellizo ni Palermo vienen de Fuerza de Apache. Hay algo ahí de... Ninguno lo llamamos... Palermo no es el jugador del pueblo. Son otro tipo, es un... Pero el jugador del pueblo no se lo pusimos nosotros, no era un peso. No, era de Fuerza de Apache. Me parece polémico ponerlo en el mismo lugar a la altura de Palermo. Eso estoy diciendo. No, para mí es como ídolo de Boca. Palermo es Palermo. Bueno, chicos, es una vamos cosa. A comer Esteban pizza, acá dice: Macri, el 17, duermen como oro pi, teoría del cerco con Tevez. No. Total. Hola, Marco y Juan. Pizza, che, dale. Tevez no voto igual, entiendo. Así que. Sí, eso sí, nos cagamos a trompadas. Si ¿cómo que siendo presidente no puede? ¿Por qué termina todo? Fue toda tu culpa. Las amo. Fue Diego. Che, y una cosa ahí sobre el estribo. ¿Qué? No seamos boludos, no contestemos provocaciones. Si te cruzaste con alguien que te resulta desagradable por todo lo que hizo esta semana... No le pegas un cabezazo. No hagan nada el domingo. Yo no tengo el problema. El domingo tenemos que ser civilizados, tenemos que ganarle en las urnas. El domingo urnas, tiene que ser una fiesta. Y una vez que les ganemos en las urnas, hay que expulsarlos del club por atentar contra la democracia del club. Hay leyes, artículos del estatuto que permitirían interpretar que toda esta movida que hicieron, sobre todo la de querer impugnar, no la condición de socio de los 13.000 personas, sino decirle que no pueden votar aún siendo socios. Pero el mayor no castigo, se me ocurre algo más antidemocrático que eso. El mayor castigo se lo va a dar la gente votando. No, yo creo que sí. Que hagamos nada de lo que dijiste, vas a ver que cuando se coman un alta... Yo quiero ganar el domingo y después quiero que Walter se siente ahí con su equipo y investigue si se puede hacer algo. Porque lo que le hicieron a Boca, lo que le hicieron a Boca, Macri Ibarra estas dos semanas no tiene perdón, loco. El perjuicio económico, deportivo y sobre todo institucional que le hicieron Macri y Ibarra en estas dos semanas a Boca no se puede perdonar tan fácil. Entonces que le den explicaciones al socio, que vengan al club y ahí vamos a ver cómo... Y ojalá que Palermo algún día sea técnico de Boca, pero no va a ser en esta oportunidad. Y ojalá, de verdad digo, recuerden esto, vayan a votar el domingo. Este es el partido más difícil del año. Es el partido más importante que tenemos por delante. Se nos juega la vida. Es todo o nada. Así que... Nada, chicos. No. Nada, como Boca, siempre votemos con Román. Menos mal que los demás. Y mañana nos vemos a las 12. Digo, mañana nos vemos a las 5, el 12 del 12. ¿Cómo me estás apretando? Es la bombonera. Y el lunes... Nos vemos, Y el lunes acá en Gelatina. Aguante, acá. Román. Aguante Boca. Aguante Boca. Y te...
desde chiquito que te quiero ver, boca te quiero ver. Tengo pintada el alma de azul y oro, gritando a coro que te quiero ver, boca te quiero ver. Este amor no se cambia, y aunque pierdas en la cancha a mí me vas a ver, bancando.